amigos, en la cancha. Estés donde estés, te mantenemos informado de todo aquello que no te podés perder. Radio Pasión y Deporte, siempre con vos. La estación que suena, lo que la gente quiere escuchar. Vos sos el protagonista. Seguinos en nuestras redes sociales como Radio Pasión y Deporte y empezá a ser parte de esta fiesta deportiva. La fiesta deportiva se vive, se siente, se palpita por nuestra señal. Radio Pasión y Deporte. Información, entrevistas, opinión, análisis, todo en un mismo lugar. Radio Pasión y Deporte. El lugar donde el sentimiento no entiende de límites. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Radio Pasión y Deporte. Estamos aquí en Santa Fe desde el Estadio 15 de Abril para vivir, para sentir, para vibrar lo que va a ser el encuentro en esta fecha número 13 entre Unión de Santa Fe y Belgrano. El pirata que buscará sumar de a tres, el pirata que buscará reafirmarse en esta Copa de la Liga que ya solamente le quedan por jugar dos fechas. Un Belgrano que hoy jugará con un equipo mixto de cara a lo que fue el partido el día martes por Copa Sudamericana frente a Inter de Porto Alegre. Hoy Belgrano buscará sumar, sobre todo rodaje, confianza. El equipo de Juan Cruz Real aquí por Radio Pasión y Deporte desde el Estadio 15 de Abril. Ya comenzamos esta previa, 8:50. Tenemos aquí en la República Argentina para todo el país y para todo el mundo y para toda Córdoba. Este encuentro entre Unión y Belgrano. Nos podés escribir al WhatsApp, nos podés enviar el audio también al WhatsApp. En esta previa te leemos en el chat, nos ayudás con tu like, con tu manito para arriba, para que esta transmisión le llegue hacia más y más y más oyentes. Estadio 15 de Abril, una noche fresca aquí en Santa Fe, con los hinchas de Unión de Santa Fe que ya se van amedrentando, en este caso en el estadio, que ya se van sumando, que ya van ingresando aquí al 15 de abril, una Unión que también necesita sumar de a tres. Son dos equipos sumamente necesitados, quizá que pasan por distintas situaciones futbolísticas. Un Belgrano que está jugando Copa Sudamericana y que también cuenta con dos bajas de renombre, pero absolutamente de mucho renombre. El Pirata, que cuenta con las bajas de Ulises Sánchez y la baja de Lucas Pacerini por la rotura de ligamentos de ambos, los dos justamente en la rodilla derecha. Una especie de, entre comillas, maldición que le ha sucedido a Belgrano en esta última semana fatídica. Dos lesiones ligamentarias de los dos quizás mejores jugadores del Pirata en lo que fue 5 días nomás, un lapso de 5 días. Un Ulises Sánchez que se lesionó frente a Tigre, donde Belgrano le ganó 4-1 al matador de Victoria. Y un Pacerini que se lesionó el otro día en el estadio Mario Alberto Kempes. La verdad, el hincha de Belgrano se preguntará, ¿qué pasará ahora? ¿Quién lo reemplaza a Ulises? ¿Quién lo reemplaza a Pacerini? Bueno, muchísima información tenemos por el aire de Radio Pasión y Deporte. Ya la gente se va sumando, se va dejando su saludo, su like y su me gusta. Lo voy a presentar al señor comentarista el día de hoy. Al señor que nos va a traer toda la data futbolística, analítica, toda la info del Pirata, de Unión de Santa Fe, el señor Franquito Carbonetti. ¿Cómo está, Franquito? Muy buenas noches, Vale. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Pichini, que a poco se va sumando a nuestro vivo. Si te gusta lo que estamos haciendo, das like, obviamente puedes suscribirte, unís a la hermosa comunidad de Radio Pasión y Deporte. Un partido quizás con un gusto a pensando ya en lo que viene, porque Juan Cruz Real va con un equipo mixto, el primero de que está a su llegada, de que está como técnico aquí en Belgrano, y también de cara para ver o plantearse para qué está Belgrano de cara al futuro. Yo te quiero decir para qué está, porque sufrió la baja, como decía Valen, de dos
para mí, los mejores dos jugadores que tiene Belgrano en estos últimos, en este último año, me animo a decir, junto a Santi Longo, me parece que son los tres artífices principales de Belgrano. Hablamos de Pacerini, Ulises y Santiago Urco. Deja columna vertebral, faltan dos. Lamentablemente han sufrido una rotura de ligamentos. Desde aquí, un saludo para ellos de la pronta recuperación. Está un paciente que ya ha sido operado. Lo va a hacer en las próximas horas también el tucumano Juliano Pacerini. Pero me decía de cara a lo que viene el futuro del Centro Real, sí, porque va a poner en contra jugadores que todavía no son los minutos con él, porque es un poco en poco tiempo, y no lo ha podido ver más allá de tenerlo en la semana, porque más allá de que vos lo tenés en la semana, en el día a día, cuando más se ve a un jugador es cuando tiene el roce de competencia. Bueno, hoy seguramente Juan Cruz Real, con esos partícipes que pongan en el campo de juego, si no vienen sumando minutos, va a analizar y tratar de buscar el reemplazar o jugadores que todavía no tengan el puesto ganado. Me animo a decir que la dupla central ya la tiene prácticamente aceitada con Moreno y con Troilo. Veremos qué pone hoy Juan Cruz Real. Pero la gran incógnita es el reemplazo de Ulises Sánchez. Para mí, el jugador que más mueve, el que más trata de, el que más le alimenta a Belgrano, el que más le da. Y Pacerini, antes de que vuelva a su nivel Ulises Sánchez, era el mejor jugador. Y era el 9, no podía hacer todo. Bueno, hoy también se verá aquí en el 15 de abril quién va a ser el reemplazante, al menos si vino algún refuerzo, ¿no? El reemplazante de Lucas Giuliano Pacerini. Un partido donde Unión ha perdido la posibilidad de meterse entre los cuatro con la victoria de Boca hace un rato nada más. Así que también Unión ya pensando en la Liga Profesional, porque recordemos que tampoco juega Copa Internacional. Todo lo vas a ver aquí por Radio Pasión y Deporte. Partidazo desde el 15 de abril, fecha 13, Unión versus Belgrano. Así es, ahí pasaba la voz del señor Franco Carbonetti con todas las novedades del Pirata. Lo decía el señor Franco Carbonetti, qué difícil va a ser reemplazar en este caso a Ulises Sánchez, a los dos jugadores en realidad. Son dos jugadores que te daban esa jerarquía, te daban quizás ese renombre en Belgrano, te daban el fútbol que necesitaba Belgrano en sí. Tanto Ulises Sánchez como Lucas Pacerini, que tendrán aproximadamente 8 meses por el lado de Lucas Pacerini, 8 meses, y por el lado de Ulises Sánchez entre 6 a 8 meses, quizá puede ser menos. Hay que ver la recuperación. Un Ulises Sánchez que fue el otro día operado bien en el sanatorio Allende, fue operado por uno de los médicos que se dedica a lo que son las roturas de ligamento aquí en Córdoba. Vamos a ver qué espera Belgrano de cara a la Copa Sudamericana, primero, que tiene que jugar el día martes frente al conjunto de Delfín en Ecuador a las 11 de la noche, horario de la República Argentina. Y hay que ver qué propone hoy. Lo decías vos, Franquito, un Belgrano que va a poner muchos suplentes hoy, quizás jugadores que no están tan acostumbrados a estar en el equipo titular. Apuesta Juan Cruz Real quizá darle minutos a otros jugadores, por ejemplo Jara, se me ocurre, y Bacache, que lo teníamos afuera de las nóminas hace varios partidos. Bueno, hay un Belgrano que va a probar. Exactamente, de hecho Valen, más allá de que eran los mejores jugadores tanto Pacerini como Ulises Sánchez, creo que Ulises Sánchez le daba mucho juego al equipo. El otro día se lo vio bastante participativo a Luco en el partido contra Tigre. Sí, pero capaz es el jugador que mayor que tenga más posibilidad de reemplazarlo Real. Ahora Pacerini está, tiene muchísimas cartas sobre la mesa con Cruz Real, pero ninguna le es factible, porque se me viene a la cabeza, Echevarría no está para ser titular hoy. Matías Suárez tuvo participación el otro día, pero contra Inter tampoco fue mucho. Y después mucho más no tenés. Jara tampoco es de lo mejor para Belgrano para entrar como titular. Ahora, dentro de toda esa carta de jugadores suplentes para una sola posición, ninguno te da la garantía de poder confiar de que
va a estar, ninguno va a estar a la altura de Pacerini, pero al menos va a acercarse, que alguna jugada termine en gol. Con Pacerini, una jugada dentro del área era medio gol para Belgrano. Y un pivoteo era un pivoteo perfecto para Belgrano. Hoy va a estar difícil encontrar eso, o saber reemplazarlo. Por el lado de Ulises, capaz, si armás o movés un poco las piezas en el medio campo, tenés jugadores para poder reemplazar, no sé, Pastrán lo podés tirar un poquito más al medio, o el Chino Rojo con Longo, que queda un 4-4-2. O sea, hay mejor variantes que en el centro delantero. Pero, de igual manera, esto es información que tengo. Luifa está buscando un 9, está buscando un delantero para también afrontar la Copa Sudamericana a partir de cuartos. No puede agregar en la Copa de la Liga, pero ya se viene la Liga Profesional. Belgrano ya tiene que pensar en la Liga Profesional porque no clasificó entre los cuatro. Entonces puede agregar al jugador a la lista de buena fe. Y a la Copa Sudamericana podés agregar a partir de cuarto, de octavo de final, perdón, o 16avos en realidad, si clasificás segundo. Pero también es complicado, porque estamos en una situación económica difícil, no hay nueves en el mercado, se habla mucho de Benedetto, no creo que Benedetto venga, muchos dicen San Pedri, tampoco creo que venga San Pedri cuando es casi ídolo en la U Católica. Hay muchos nombres dando vuelta, pero lo que es la verdad es que ninguno está apalabrado todavía. El Luifa está buscando. Belgrano tiene un muy buen scouting. Creo que van a tratar de seleccionar la mejor versión. Pero bueno, más allá de todos los nombres que dando vueltas, no creo que sea ya mañana que venga un nuevo jugador, sino sí, que van a esperar un poco más para analizar también quién va a ser, porque no es fácil. Sí, sí, concuerdo con vos, Franquito, en el sentido de buscar a un 9. Se había hablado también en la semana, quizá de contar con la posibilidad del goleador de Racing, de Nueva Italia, en este caso también el goleador de la Primera Nacional, como lo es Bruno Nasta, ¿no? Bueno, después Manuel Pérez la semana lo desmintió. Hay que ver qué 9 trae Belgrano. Primero va a tener que tratar de arreglárselas con lo que tiene. Se va a tener que tratar de arreglárselas, yo calculo que con Jara de 9, junto con Matías Suárez, o uno, o los dos, o Jara, o Matías Suárez. Vamos a ver qué propone Juan Cruz Real. Como lo decías vos, Franco, yo creo que Chavarría hoy físicamente no está para ser el 9 de Belgrano. El que pique en punta quizá es Jara. Hoy lo va a probar a Jara. Y junto con Matías Suárez, pasa que también a Suárez le falta en lo físico, ¿no? Sí, o sea, le falta un poco más a Matías Suárez. Recordemos que estuvo más de un año sin jugar, o jugaba pero muy poco. Esta poca participación que tuvo en River en este último año, en el año pasado en realidad. Pero también cuesta amoldarse a ese fútbol argentino después de estar mucho tiempo parado. Ahora, las condiciones creo que no le faltan. De hecho, para mí, a mi entender, bien físicamente y con mucho ritmo futbolístico, Matías Suárez es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Lo ha demostrado, obviamente también se está avejentando como cualquier otro jugador que va creciendo, pero hoy si recupera a Matías Suárez, al menos similar a aquel Matías Suárez de 2019, que fue el que mejor jugó en River, y podría ser un gran refuerzo. Ahora no lo está demostrando, si bien ya hace dos meses que está entrenando, que ha tenido una mini pretemporada alejado de sus compañeros, ya ha empezado a sumar minutos, el otro día ya fue desde el arranque por Copa Sudamericana. Pero también yo siento, el otro día lo noté un poco incómodo, no creo que sea su posición, un 4-4-2 bien de punta, sino más extremo, lo juega mejor por la banda. Farré lo hacía jugar suelto, como un enganche, o allí acercándose para que le llegue la pelota a Pacerini, donde tampoco su posición, quizá lo era cuando tenía 20 años, hoy teniendo casi 35, no creo que sea lo mejor para Matías Suárez. Ahora, si recupera su nivel físico y su nivel competitivo, es un gran refuerzo para Belgrano, al menos para el fútbol argentino. Veremos, se analizará después en los partidos de Copa Sudamericana, que es otro roce, si hay altura, si no hay altura, pero para el fútbol argentino, por lo que hay en los diferentes equipos, Matías Suárez, bien físicamente y bien futbolísticamente, es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, para mí, ¿no? Pero bueno, sí, tiene que demostrarlo, la gente no tiene paciencia, tenés que buscar los goles,
porque si te fue Pacerini, valen y se te van el 50% de los goles, prácticamente. Sí, sí, concuerdo con vos. Concuerdo con vos con respecto a bueno lo que es el tema Matías Suárez. Hay que ver si se recupera. El tema es que ya han pasado 13 fechas, ¿no? Y no hemos visto quizás el mejor funcionamiento de Matías Suárez como lo esperaba el hincha de Belgrano. Abrazo enorme para todos los oyentes que están prendidos en el aire de Radio Pasión y Deporte. Abrazo enorme para Gaby, que dice vamos a Belgrano. Para Ale Kass, que dice Unión gana 2-0. Está el Toro Morales, hincha de Boca, nos dice por acá. Abrazo grande para ella, para Maximiliano Gallardo, que dice aguante Belgrano y Radio Pasión y Deporte. Claro, Maxi, abrazo grande para vos. Abrazo grande para Tommy, que nos dejaba su saludito y nos saludaba también en el WhatsApp. Abrazo enorme para Tommy. Para todos los oyentes que están prendidos aquí por Radio Pasión y Deporte, vamos rumbo a los 20 likes. Tengo 10 me gustas. Vamos rumbo a los 20 likes aquí por Radio Pasión y Deporte. Ceci nos decía, saludos muchachos, ganó Boca. Claro, Boca que venció 3-1 al conjunto de Newell's Old Boys de Rosario. El abrazo enorme para todos los que nos están escuchando en Radio Pasión y Deporte. Manito para arriba, tenés el WhatsApp para que nos envíes tu audio, tu mensaje, lo que vos quieras. Está el QR en pantalla y en los comentarios tenés el link fijado para que nos envíes tu audio en esta previa falta de media hora para el partido aquí por Radio Pasión y Deporte entre Unión y Belgrano. Última vez que han jugado estos equipos fue en la fecha número 13 de la Copa de la Liga Profesional pasada, donde el conjunto de Belgrano venció 4-1 a Unión de Santa Fe en el Gigante Alberdi y con eso coronaba la clasificación a los playoffs, que después jugaría contra River Plate en el Estadio Manuel Alberto Kempe, donde quedaría eliminado con gol de Colidio. Último partido entre Unión y Belgrano, el equipo hoy en día de Juan Cruz Real, jugaron en 23 ocasiones. Unión ganó 3 veces, el Pirata ganó en 11 oportunidades, empataron 9 veces. El conjunto dirigido por Juan Cruz Real lleva una diferencia de 8 partidos. El último encuentro, señor Franco Carbonetti, aquí en Santa Fe, lo ganó Belgrano 3-0. ¿Usted recuerda el gol de Zapelli, un golazo de Zapelli? Y el gol olímpico del Caco García. Un jugador también, Franco, para recuperar, ¿no?, del lado de Belgrano. El Caco García en aquella ocasión también jugó un gran partido. No me acuerdo bien de qué lado fue el córner, creo que fue el mismo arco que hizo Rosa Peri. Adelantando, el Caco García va de titular en el día de hoy, lo va a probar. Y si es un jugador a recuperar, el año pasado ha tenido muchísimas lesiones y no nunca pudo volver a su nivel de lo que fue el Caco García en las primeras 7 fechas de la Copa de la Liga Profesional anterior. Pero bueno, sí es un jugador con una clase, una jerarquía que uno ya la conoce, ya lo tiene presente. Pero, obviamente, si vos le decías al hincha, sí, no me demostró nada. Y sí tiene razón, pero es un jugador a recuperar. La calidad la tiene, la jerarquía aún más, pero hoy en día no es el mejor nivel. Creo que muy pocos jugadores tienen su mejor performance en lo que es Belgrano hoy. Me animo a decir que sin Pacerini y Ulises, los mejores son Moreno, el central. Bueno, no está Lozada tampoco, que Julián Chicón no es mal arquero. Y después, Reina tiene destellos, tampoco es que brilla los 90 minutos. No tiene mucho, o los jugadores que tiene o que puede presentar no están en su mejor momento. Jugadores que quizás con Farré jugaban poco y la moral se te baja, no tenían competencia interna tampoco, entonces también eso te hace más alivianado. Por ejemplo, Barina sabe que jugando bien o jugando mal va a jugar él. Sí, sin dudas. Concuerdo con el tema del Caco García. Es un jugador a recuperar el Caco. Vamos a ver qué sucede con el Caco García. Los últimos partidos, si bien era todo un ambiente flojo el que se vivía con Farré, ha recuperado bastantes jugadores Juan Cruz Real, por lo menos en este corto lapso. Y ha encontrado también figuras como Luco, como Heredia, que el otro día Heredia ingresó por Copa Sudamericana y parecía que tenía 50 partidos en la primera división. La pelota. Claro, y este chico
tiene, ¿cuánto? Dos partidos nomás en la primera de Belgrano. No le pesó para nada jugar contra el Inter, ¿no? Eso es lo que tiene Real. Se ve que Real en los pibes está viendo quizá lo que no ve en los jugadores con, no sé si jerarquía, pero lo más grande como el Caco García, como varios más. Sí, de hecho, para mí lo mejor de contra Inter fue Choy Moreno. Para mí Moreno fue un partidazo. Viene jugando bien varios partidos. Pero bueno, hoy lo vuelve a poner. También no juega Troilo hoy, va a jugar Régola. Estamos adelantando algunas sorpresas. Pero creo que buena elección de Real esta noche. Pensé que iba a haber más cambios, pero en primera instancia, a primera vista, parece que va a ser un buen once para el ex técnico de Deportivo Cali. Bueno, bien, perfecto. Estamos en vivo con el señor Franquito Carbonetti por Radio Pasión y Deporte, viviendo la previa aquí en Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, entre Unión y Belgrano, dos equipos que necesitan la victoria, que en la tabla de posiciones, hoy el Pirata se encuentra con 11 unidades. Bien, hoy el Pirata se encuentra con 11 unidades. Y ya también vamos a repasar la tabla de posiciones del conjunto de Unión de Santa Fe. Abrazo enorme para todos los oyentes que se van prendiendo el aire de la radio. Abrazo para las más de 50 personas que están en simultáneo. Conra nos dice por acá, sin Ulises y sin Luco murió el fútbol. Belgrano nos dice por acá, bueno, nos escribía Conra ahí. Abrazo enorme para Ludmila Antonella que dice Belgrano gana. Luzbel que dice vamos Pirata y vamos Radio Pasión. Abrazo grande para Luzbel. Abrazo grande para Ceci. Abrazo enorme para todos los oyentes que están prendidos en el aire de la radio a falta de media hora para que comience menos, a falta de 20 minutos para que comience el partido entre Unión de Santa Fe y Belgrano. Nos saludaban acá los oyentes Luis Ramírez en el WhatsApp, nos escribía hola, abrazo grande Luis. Y para todos los oyentes que están prendidos, ya la transmisión está el QR en pantalla para que nos envíes tu audio, tu mensaje. En esta fecha número 3 entre Unión y Belgrano. Y está el link también en los comentarios para que te prendas al WhatsApp de la radio por si querés salir con un audio. Seguramente muchos hinchas del Pirata hoy, con el frío que hace en Córdoba, que ha venido fresco, fresco el frío aquí en Córdoba, escuchando la radio, tratando por ahí, siendo día sábado, de tomar algo fresco o algo calentito. No sé qué me dirá el señor Franco Carbonetti. Está más para un café que para el otro café espumante. Pero bueno, ha venido el frío aquí en Córdoba, lo mismo en Santa Fe. En Santa Fe hace un poquito más de calor, no tanto. Pero bueno, va a ser un clima ideal realmente para escuchar fútbol aquí por Radio Pasión y Deporte. El abrazo enorme para todos los oyentes que están prendidos. También estamos en simultáneo con lo que es el encuentro entre Talleres Independiente de Rivadavia de Mendoza desde el Mario Alberto Kempes, ahí sí, que se ha venido con toda esta llovizna molesta. Señor Franco Carbonetti, me dicen por cucaracha que está el 11 inicial de Belgrano. Vamos repasando y desandando cómo forma el Pirata, cómo forma el conjunto de Juan Cruz Real aquí en el Estadio 15 de Abril, aquí en Santa Fe. ¿Cómo sale Belgrano? El equipo que directamente Juan Cruz Real va con Chicón en arco, en la defensa, con el 4 Barinaga, con el 40 Moreno, con el 6 Révola, y de lateral izquierdo hoy va a estar saliendo su presencia el número 13, hablamos de Mediano. En el mediocampo, por derecha, con el 15 el Caco García, junto al mediocampo Longo el capitán, junto a el 34 Heredia. Por izquierda, más suelto va a estar Marín, con la número 10, y adelante en la delantera para conformar este 4-4-2, Reina, Brian Reina con la 11 y con la 29 Jara en el centro de ataque para el equipo que dirige técnicamente Juan Cruz Real, ¿vale? Bueno, Franquito, un 11 quizá esperábamos más suplentes, ¿no? Fíjate vos que esperaba a Ibacache jugando. Sí. Lo veía a Facundo, a Rolón. Por me extraña más que Longo juegue, porque es el que más viene sumando minutos. Longo jugó todos los partidos de la Copa de la Liga. 3-2. Me extrañó y pensé que Moreno no iba a jugar. Pero bueno, no tiene mucho en el medio campo. Yo lo imaginaba, al menos a Rolón. Y que me hubiese gustado que sume minutos, que está para sumar minutos, para mí es la gata lenta. Sí, concuerdo con vos. Por lo menos los que teníamos
la info que teníamos era que iba a jugar Ibacache, termina jugando finalmente Meriano. Meriano también va a jugar el martes, calculo yo, porque hoy varios de estos titulares juegan el martes de nuevo, ¿no? Por cómo viene Belgrano con el tema físico, digo, el martes es más importante que hoy también. ¿Qué sé yo? Es lo que yo pienso. El martes juega de Ibacache. Claro, pero Ibacache hacía mucho que no venía jugando. No sé, bueno. Obviamente es el técnico, es Real, no nosotros, que lo decimos atrás, sí, pero... del micro, pero aparte Franquito pone a varios titulares. Longo, Heredia, Reina, Moreno, Barinaga. Por cómo está Belgrano hoy físicamente y por la mala suerte que viene teniendo con el tema lesiones, yo hubiera puesto un equipo suplente hoy. No tenés para pelear mucho ya en la Copa de la Liga. Ya tenés dos fechas. Después, bueno, comenzará la Liga Profesional, el campeonato largo. Pero bueno, yo pensé que le iba a dar más prioridad quizás los suplentes y poner titulares el día martes. Porque el día martes Belgrano jugará con Delfín. Si Belgrano saca una victoria, se acomoda en el grupo de la Sudamericana. Es un grupo accesible. El otro día, con el Inter de Porto Alegre, lo demostró. O sea, le jugó de igual a igual al Inter de Porto Alegre. Si bien la posesión fue del Inter, hubo tres remates de Belgrano largo y tres del Inter. O sea, le jugó de igual a igual. Pero bueno, pensé que iba a poner más suplentes hoy el Pirata. Aquí en el Estadio 15 de Abril por Radio Pasión y Deporte, junto al señor Franco Carbonetti, estamos. El abrazo enorme para todos los oyentes que nos van dejando sus saluditos, su like, eso me gusta. Tengo audio de los hinchas. Vamos escuchando los audios que nos mandan aquí en Radio Pasión y Deporte. Los escuchamos. Muchachos, ¿cómo andan? Los escucho desde Córdoba Capital, esperando el partido de Belgrano. Y bueno, también pendiente de lo que va a ser la Sudamericana. Ahí, prendido la radio. Saludos para todos. Abrazo. Muchachos. Bueno, ahí pasaban los hinchas. Por WhatsApp en Radio Pasión y Deporte está el link en los comentarios y tenés el código QR en pantalla. Tenés el código QR en pantalla en el aire de la radio, ya en el Estadio 15 de Abril, ubicados aquí en Santa Fe. Vamos repasando el 11 titular, Franquito, de Unión de Santa Fe, lo presentamos. En el arco con la número 25, Thiago Cardoso. En la defensa, Federico Vera con la 16, con la 34, Franco Pardo. Con la 2, Miguel Torrent. Con la número 3, Claudio Corbalán, que es el capitán. Y con la número 14, Bruno Pitón. En el mediocampo, Mauro Pitón, hermano del anterior mencionado, junto a Joaquín Mosquera. Con la 5, la 7, Mauro Luna Diare. Y en la delantera, Lucas Gamba con la 18. Y con la 77, Adrián, el uruguayo, Balboa. Algo que te quería decir, Valen, con respecto al equipo que dirigimos de Belgrano, para mí, es un gran partido para aprovechar, más allá de que no tenés nada para jugar. El equipo en sí, en cuanto a punto, no tiene nada que jugarse. Ahora, hay jugadores que en sí tienen cosas para jugarse. No sé, Marín es un partido para él, tiene que brillar porque tiene que ganarse el puesto. Brian Reina también. Y el otro que para mí va a ser fundamental el partido de hoy es Matías El Caco García, vale. Sí, Marín, que el otro día ingresó y tuvo un digno partido frente al Inter, ¿no? Fue de lo mejorcito Marín el otro día. Sí, ingresó bien, le cambió la cara a Belgrano. De hecho, cuando ingresa él, Belgrano empezó a tener más oportunidades. De hecho, entró y ahí nomás se lesionó Pancerini, pero tuvieron grandes oportunidades. Pero va a ser un partido importante porque la lesión de Pancerini, lamentablemente, o sea, no tenerlo en el equipo, para ellos debe ser muy difícil, pero saben que con la lesión de él y de Ulises hay dos vacantes importantes libres, y Marín se juega, o puede ingresar por Ulises, o puede ingresar como por Pancerini en el 11 titular futuro, hablamos futuro el martes con Delfín. Y Brian Reina también tiene lo mismo, porque quizás puede compartir esa doble dupla con Matías Suárez, o puede jugar en el 4-3-3 que supo poner muchas veces Farré. Jugadores que tienen mucho que jugarse, más allá de que aquí si gane o pierda o empate, no le sirve de nada a Belgrano en cuanto a la tabla. Obviamente, ganar siempre van a, obviamente que nosotros de acá de Radio Pasión Deportes siempre queremos que ganen los equipos cordobeses, queremos que Belgrano vaya de una buena cara, pero más importante aún es el resultado o el desempeño, en realidad no es el desempeño de los jugadores que están en el campo de juego, porque por algo son sustentos. Sí, concuerdo con vos. Hay que ver hoy Marín, qué presenta Marín. Hay que ver también
bueno, este muchacho Heredia, que ha sido una de las figuras el otro día frente al Inter de Porto Alegre. Vamos a ver qué sucede en el aire de Radio Pasión y Deporte. Estamos a falta de 12 minutos para que comience el encuentro. El abrazo enorme para todos los oyentes ya que van dejando su saludito, que van dejando su like, que van dejando su me gusta aquí en el Estadio 15 de Abril. Estamos en simultáneo también con lo que es Talleres Independiente de Rivadavia de Mendoza en el Estadio Mario Alberto Kempes. Estamos aquí en vivo desde Santa Fe, Unión, que se encuentra octavo en la tabla de posiciones de la zona B con 17 unidades. Ganó 4, empató 5 y perdió 3. Más 2 tiene de diferencia. Belgrano, que se encuentra en el puesto número 11. 11 puntos. Ganó solamente 2, empató 5 y perdió 5. Lleva 2 arriba ganado el conjunto de Unión de Santa Fe, que en la fecha número 12, en este caso, logró lo que fue un empate medio polémico frente a Lanús, que se lo empató en el último minuto con el gol de Álvarez, justamente también un ex Talleres, en este caso Álvarez, que convirtió el gol el otro día en cancha de Lanús. Una Unión que ya quedó prácticamente, en realidad no quedó prácticamente afuera, Franquito. Tiene chances matemáticas Unión de ingresar al cuarto puesto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ganando los dos partidos, suponete que gana dos partidos, se va a 23. Y a 23 está Defensa y Justicia, y Boca y Estudiantes tienen que jugar entre sí porque deben un partido. Y tienen 22 y 21 respectivamente. O sea, lo van a pasar, uno u otro lo pasa. Al menos Boca, si empata, ya lo alcanza y quedaría fuera. Por eso ya tienen que, alinearse todos los planetas para que no se juegue. De hecho, también Lanús, que alcanzaría, suponete, en estos dos partidos, juega contra Racing, que seguramente se van a sacar puntos entre sí, y Racing ya se va a 21. O sea, ya no tiene chance de Unión de clasificar. Sí. Como decías vos, se tiene que alinear los planetas para que el conjunto de Unión de Santa Fe pueda clasificar a los playoffs. Aquí en el aire de Radio Pasión y Deporte estamos. El abrazo enorme para todos los oyentes ya que se van uniendo, que van dejando su saludo, que van dejando su like. El WhatsApp, el QR, lo tenés en pantalla para que nos envíes tu saludo, tu audio. Sale en vivo en Radio Pasión y Deporte con el QR en pantalla, el WhatsApp. Envíanos tu audio de qué parte del mundo, de la ciudad, de Córdoba o del país nos estás escuchando en esta previa entre Belgrano y el conjunto de Unión de Santa Fe. Abrazo enorme para todos. Estamos en simultáneo también con lo que es Talleres frente Independiente de Rivadavia de Mendoza. Franquito, ya ganó el conjunto de Estudiantes. Venció 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y acaba de ganar Defensa y Justicia por el grupo, la zona B, el grupo B, valga la redundancia, a San Lorenzo de Almagro. Se acomoda Defensa y se acomoda Estudiantes también en esa lucha por entrar al cuarto puesto. Sí, de hecho, para mí el cuarto puesto de la zona B se va a definir entre Boca y Estudiantes el partido que deben. Recordemos aquella suspensión por lo que sufrió el jugador Facundo Altamirano. Para mí se va a definir allí, que creo que el próximo viernes se reanuda ese partido, y Boca después tiene que jugar con Godoy Cruz el próximo martes. A Estudiantes de La Plata en la próxima fecha le toca viajar, o sea, tiene que ir a jugar de visitante, y lo tiene que hacer contra Lanús, o sea, también otro puntero. Así que en la próxima, la zona B al menos se va a definir en la próxima fecha, y la zona A también está muy peleada. Va a ser importante la victoria o el resultado en realidad de Talleres. Barracas juega con el Instituto mañana, River le toca jugar con el Instituto. Así que más allá de toda la polémica, de todo la mala organización que tiene nuestro hermoso fútbol argentino, están brindando un gran torneo fuera de todo lo malo que tiene. Pero por suerte no es la diferencia misma. Creo que Godoy Cruz un poco sobre todo, pero sobre otros, pero la verdad que lo han maquillado de la mejor manera los equipos a esta vergüenza que tenemos. Sí, sacando lo que es también las lesiones ligamentarias que han sufrido más de 20 jugadores, ¿no? La rotura de ligamentos de más de 20 jugadores, que ha sido el tema central en este caso. El abrazo enorme para todos los oyentes que están prendidos por Radio Pasión y Deporte. Ya va a aparecer Unión de Santa Fe, va a aparecer Belgrano en el aire de la radio. Van a aparecer los equipos aquí en el campo de juego. Va a aparecer el Pirata, va a aparecer Unión de Santa Fe. Hoy Belgrano, que jugará con la remera suplente, la roja.
Unión de Santa Fe, que jugará con la remera también suplente, con la azul. El equipo que ha copado aquí el Estadio 15 de Abril. Ha venido muchísima gente aquí el Estadio 15 de Abril por Radio Pasión y Deporte. Estamos en simultáneo también con lo que es el encuentro entre el conjunto de Talleres y el conjunto de Independiente de Rivadavia de Mendoza. Por el aire de la radio van a aparecer los equipos aquí en el campo de juego. Va a aparecer el conjunto de Unión de Santa Fe y el conjunto Pirata. Franquito, repásame quién va a ser el árbitro de hoy. El árbitro de encuentro es Hernán Mastrangelo, vale. Bueno, Mastrangelo, espero que tenga un digno partido este muchacho. Van a aparecer los equipos aquí en el campo de juego. Junto al señor Franco Carbonetti estamos para vivir Unión Belgrano aquí por Radio Pasión y Deporte. Ficha número 13 de esta zona B. El Pirata que buscará sumar de a tres. El Pirata que buscará seguir afianzando su fútbol, que luego jugará frente al Delfín de Ecuador por la Copa Sudamericana, que es un encuentro donde todos los hinchas estarán pendientes, pero también estarán pendientes a hoy, a ver qué propone el conjunto dirigido por Juan Cruz Real. En el aire de la radio, con Reina, con Matías Marín, con Jerónimo Heredia, con varios titulares que suele proponer el Pirata aquí en Santa Fe. Le da rodaje, busca la idea de juego Belgrano en el Estadio 15 de Abril completo. Está repleto el Estadio 15 de Abril, señor Franco Carbonetti, no cabe un alfiler. Muy lleno el estadio, más allá del mal presente o que no ha entrado entre los cuatro Unión. Gran campaña el equipo de Kiri González, que sueña con alguna copa internacional sumando puntos en el próximo torneo que se va a jugar. Gran marco de público, las famosas estrellitas que se prenden a lo largo y ancho de este estadio, hermoso estadio 15 de Abril. Bueno, vale, vos tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí, sí. Un estadio muy, muy, muy lindo. También, bueno, como recién decíamos, como decías vos, Unión todo de azul, arquero de blanco, y Belgrano todo de rojo. Seguramente el buzo negro va a tener Julián Chico. Bueno, con el señor Franquito Carbonetti estamos viviendo Unión de Santa Fe, Belgrano. Van a aparecer los equipos aquí en el campo de juego. Va a aparecer el Tatengue. Va a aparecer el Pirata en este estadio 15 de Abril por el aire de Radio Pasión y Deportes. Señoras y señores, aparecen los equipos aquí en el campo de juego. Aparece Unión, aparece Belgrano en el aire de la radio. Aparece el Pirata, Chico, Barinaga, Moreno, Rébola, Meriano, Heredia, Longo, García, Marine, Brian Reini, Franco Jara, el 11 titular del Pirata que levanta las manos. Aquí en Santa Fe, lluvia de fuegos artificiales en el Estadio 15 de Abril. Rojo, rojo de pasiones. Salió el Pirata al campo de juego con la suplente Unión de Santa Fe, con Cardoso, Vera, Pardo, Torren, Corbalán, Pitone. El otro Pitón, hablamos de Mauro, Mosqueira, Luna Díaz, Gamba, Balboa. Los equipos aquí en el campo de juego. Señor Franco Carbonetti, ya está Belgrano, ya está Unión. Ya están los equipos en la cancha, así va el equipo de Juan Cruz Real con Ignacio Chicó, Juan Barinaga, Matías Moreno, Alejandro Rébola, Nicolás Mediano, Jerónimo Heredia, Santiago Longo, Matías El Caco García, Matías El Marino Marín, Brian Reina y Franco Jara. Por el lado del equipo de Cristian El Kiri González, Diego Cardoso, el arquero, jugadores de campo, Federico Vera, Franco Pardo, Miguel Torren, Claudio Corbalán, Bruno Pitón, Mauro Pitón, Joaquín Mosqueira, Luna Diale, Lucas Gambas y Adrián Balboa. Cuando quiera, Valen, completamos planilla con los suplentes. ¡Vamos! Por el lado de local, Campis, el arquero suplente, los jugadores de campo, Gerometa, Paz, Pancendini, Vanega, Roldán, Tanda, Profini, Orsini, Domina, Morales y Verde. Por el lado del equipo cordobés, Daniel, el arquero suplente, en los jugadores de campo, Matías Ibacache, Troilo, Palavecino, Quiñón, Rolón, González Metiri, Facundo Lagata de Lencioni, Chino Rojas, Matías Suárez, Lautaro Pastrán y Pablo Chavarría. Bueno, los equipos que se sacan la foto, que sale en las redes sociales, que sale por todos lados. En este caso, homenaje a Bruno Pitón por llegar a los 100 partidos en el conjunto de Unión de Santa Fe. En el aire de la radio estamos aquí en el Estadio 15 de Abril.
Ya va a venir el encuentro entre Unión y el Pirata. Belgrano que buscará sumar de a tres. El Pirata que se encuentra transitando lo que es la Copa Sudamericana, que jugará la semana que viene en Ecuador. Lejos, lejos, lejos. En el norte de nuestra Sudamérica, en Manta, frente a Delfine. En el aire de Radio Pasión y Deportes, se saludan los capitanes. Por el lado de Unión de Santa Fe, Claudio Corbalán. Por el lado del Pirata, Santiago Longo, que vuelve a la titularidad y también vuelve, en este caso, a la capitanía por lo que es la Copa de la Liga. Se saca la foto respectiva los árbitros, los asistentes, los capitanes aquí por Radio Pasión y Deporte, junto al señor Franquito Carbonetti. Lo veíamos a Real. Franquito, ¿qué se viene para hoy? Bueno, tenemos un gran partido, al menos presenta jugadores en campo Juan Cruz Real, que tienen que ganarse su lugar, pero son buenos jugadores en lo que han demostrado o han tenido muy buen desempeño. Y por el lado de Unión, que juega bien, muy cerrado el equipo de Kili González, juega mucho por adentro, va a sufrir mucho el Caco García y Longo, o veremos quién se cierra, si Heredia o si Caco García. Pero en principio un gran encuentro, al menos esperemos que sea así, entretenido, de ida y vuelta. Para completar, Valen, Hernán Mastránsito, el árbitro del encuentro, Marcelo Bistotto, el asistente número 1, Federico Cano, el asistente número 2, cuarto árbitro, Rodrigo Rivero en el VAR, que esperemos no tengan acción, Mauro Vigliano y Avar Pablo Jiménez. Bueno, bien, perfecto, en el aire de Radio Pasión y Deporte estamos junto al señor Franco Carbonetti. Ya están los equipos aquí en el campo de juego, ya está Belgrano, ya está el Pirata. Vamos presentando este gran partido aquí en el Estadio 15 de Abril. El instante en donde nuestro cuerpo se estremece, el momento en el que el corazón deja de latir, la hora en donde el tiempo deja de correr y no importa más nada de lo que sucede alrededor. Comienza el partido y lo vivís por Radio Pasión y Deporte. Junto al señor Franco Carbonetti estamos, va a mover el Pirata aquí en Santa Fe, señoras y señores. Va a comenzar el encuentro por el aire de Radio Pasión y Deporte. Va a mover el conjunto de Belgrano en el aire de la radio. Va a mover el Pirata aquí por Radio Pasión y Deporte. Va a comenzar el encuentro. El abrazo enorme para todos los oyentes que ya están prendidos en la transmisión, señoras y señores. Movió Belgrano, ya se juega aquí en Santa Fe. Ya estamos viviendo Belgrano y Unión en el aire de la radio. La pelota la va sacando del fondo del campo de juego. El Pirata viene por el sector derecho, entregando el balón hacia atrás. Heredia que va jugando más, es el medio ahora para que la tenga la pelota Longo. Longo que va entregando el balón hacia atrás para que salga con la pelota Rébola. La tiene Rébola, Rébola que va entregando el balón por el sector derecho para que salga Moreno. Moreno que toca hacia el medio para entregar el balón hacia atrás para que la tenga Marín. Marín que toca para Heredia. Buen pase. Lo mató finalmente al Caco García. Se fue la pelota en el aire de radio. Pasión y Deporte. Ya comenzó el encuentro. Señor Franquito Carbonetti, 0-0 en 40 segundos del primer tiempo. Exactamente, bien. Bien paradito de 5 Longo, un poquito más suelto está el jugador García y Heredia se pone a su derecha. Por el lado de Marín se recuesta a la izquierda. En principio así se están parando, se para Belgrano. Bien marcada la línea de 5 por el lado del equipo de Kiel. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego. La viene dominando. La perdió finalmente Unión de Santa Fe. La recupera la pelota el Pirata con un lateral. Va saliendo con la bocha ahora del fondo del campo de juego. La tiene la pelota cortita hacia atrás. El conjunto de Unión la hacía rebotar a la pelota. Finalmente Vera, el lateral para Belgrano en el aire de la radio. La va sacando la pelota del fondo del campo de juego. Meriano, Meriano que va entregando el balón ahora para que la tenga Marín. Marín, el centro al medio, el rechazo del jugador Corbalán y lateral, lateral para el Pirata. Estamos en el Estadio 15 de Abril, por ahora 0-0 el encuentro. 1 minuto 37 tenemos de la primera etapa. Hay lateral por el sector izquierdo del campo de juego, lo hacen cortito. La pelota la tiene Pitón, Pitón que va entregando el balón ahora para que la pierda. La pelota de Unión, recupera bien Belgrano por el sector izquierdo con Meriano. Hay lateral para el Pirata, 12 minutos del primer tiempo. 15 de Abril, Estadio de Unión de Santa Fe del Tatengue, un estadio
un 90% de capacidad. Mucha gente ha venido a alentar Unión. La tiene la pelota ahora Jara, la pierde Jara y la recupera bien la pelota Meriano. Meriano que va entregando el balón hacia atrás para que vaya saliendo con la pelota Moreno. Moreno que entrega el balón hacia el medio para que la tenga la pelota finalmente Marín. La tiene Marín, Marín que entrega para Meriano. Se viene con la pelota Meriano, Meriano que toca para Reina. Va Reina, sigue Reina, tocó bien para Meriano, es buena. El centro que viene para Jara, arriba, cabezazo al medio, el rebote. ¡Heredia! ¡Jara! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Belgrano del Pirata! Apareció Jara para solamente pernar la pelota para que Belgrano se imponga aquí en Santa Fe para que el Pirata viva. Luego de una jugada fenomenal por el sector izquierdo de Meriano, apareció Heredia, rebotó la pelota para que Franco Jara, con el festejo incluido para Ulises Sánchez y Pacerini, lo gane aquí en Santa Fe en 3 minutos de este primer tiempo. Gana el Pirata 1-0 frente a Unión. Lo hizo Jara, señor comentarista. Gran escalada por el sector izquierdo de Nicolás Meriano para que termine en el centro. Bien anticipado por Heredia al punto de penal, no yéndola a buscar, no se apresuró el juvenil. Que quedó el remate y la terminó como tenía que terminar la Heredia. Se desvía en el camino. Jara lo único que tenía que hacer era hacer una la famosa vaselina por arriba de del arquero de Unión. Y así fue. Gran gol de Belgrano de izquierda a derecha. La terminó muy bien Heredia. Si era gol de Heredia, era un golazo también. Pero Franco Jara la terminó de empujar y pone las cosas 1-0. Merecida victoria por ahora de Belgrano, que arrancó mejor. Ahora se viene por arriba Unión. Hay tiro de libre para Unión por el sector izquierdo. La pelota que viene hacia arriba, el centro al medio. Chico con los puños. Queda bollando el balón, la va rechazando la pelota. Ahora el hongo hacia arriba. Recupera Unión por el sector izquierdo con Pitón. Va rechazando la pelota al hongo hacia el medio. Va recuperando ahora Pitón. Toca hacia atrás para que salga Cardoso. Está ganando Belgrano. En 4:30 del primer tiempo con gol de Franco Jara. Apareció el reemplazante natural de Lucas Pacerini, con festejo incluido para Ulises Sánchez y justamente para Lucas. Con la pronta recuperación de Cielo Remera, va sacando la pelota Marín. Falta, durísima la falta, durísima la falta sobre Marín. Hay tiro libre para Belgrano en 3/4 de cancha, sector derecho. Comenzó con todo el equipo de Real, señor comentarista. Ok, Valen, decíamos al principio, antes de cambiar el partido, fue bueno el 11 que puso Real. Creíamos que iban a ser más suplentes. El mixto era verdaderamente un mixto, con Longo allí, dueño de la mitad de cancha. El Caco García, el estilo a Ulises Sánchez, recostado por la derecha. Marín un poco más suelto. Y Brian Reina tirado más para la izquierda, ayudando allí en el mediocampo al equipo junto con Heredia. Bien paradito Belgrano. Longo está muy bien ordenado y parado. Por ahora, más allá de que tiene jugadores de no, que no, con la característica de que no defender, bien parado y ordenadito el equipo de Real. Tiro de esquina ahora para Unión de Santa Fe por el sector derecho. Le va a pegar a la pelota, va a darle a ese balón Mosqueira, rebotaba en Rébola. Justamente un centro que fue fallido del número 16 Vera. Hay tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Va Luna Diale, también se prepara para pegarle la pelota a Mosqueira. Le va a pegar Luna Diale finalmente al balón. Va el número 7 por arriba, espera Torre, Pardo, Corbalán. Tiene que defender esta el Pirata. Le va a pegar a la pelota Luna Diale, centro que viene al medio, el cabezazo arriba de Moreno. Y va rechazando la pelota ahora del fondo del campo de juego Marín. La tiene la pelota el Caco, la tiene el Caco, sigue el Caco, la perdió a la bocha. Terminaba cometiendo infracciones, reclama con toda. Cristian El Kili González va saliendo ahora Unión de Santa Fe. Fondo del campo de juego, la va teniendo la pelota Pitone. La tiene el zurdo Pitone. Levanta la cabeza, entrega hacia el medio ahora para que la tenga Mosqueira. Mosqueira que toca para Pitone. Hacia atrás para que vaya saliendo con la pelota. Finalmente Corbalán entrega el balón por el sector derecho. Para que vaya subiendo con la pelota Pardo. La tiene Pardo, Pardo que entrega por el sector. Otra vez derecho, bien pegadito la raya. La tiene Vera. Toca hacia atrás para Mosqueira. La pierde la pelota Mosqueira.
recuperando bien el balón Marín. Marín que toca hacia atrás para Longo. Longo que toca bien el balón para Heredia. Se viene con la pelota Belgrano, va por el segundo. La tiene Heredia, pisa la bocha, toca hacia atrás. La pelota para que la tenga Marín. Marín que va entregando el balón ahora para que le vaya sacando García. La pierde la pelota García. Recupera Unión de Santa Fe. Mete Longo. La pierde Longo. La tiene Luna Diale. Se viene Unión. Luna Diale. Va Luna Diale. Toca hacia el medio. Recupera bien la pelota Rébola. Un gladiador Rébola en la defensa. Y la recupera Belgrano. Y va por el segundo. Y la pelota la tiene Reina. Y va encarando Reina ante la marca de Vera. La tiene Reina. Pasó Reina. Sigue Reina. La pierde la pelota. La tiene Marín. Centro de Marín. Arriba. Falta. Falta de Reina. Dice el árbitro. Finalmente. Bueno, hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Comentarista en salida para el Tatengue. Me parece que la falta era del jugador de Unión sobre la humanidad del peruano, pero no decide cobrar a favor del Tatengue. Es el número 34, Pardo, que está en el piso. Duro choque en realidad, pero van a trabar los dos la pelota. Cuando es amonestado el número 11 en Belgrano, hablamos de Brian Reina, el peruano. No veo falta ni en la repetición ni en la jugada rápida de Reina. De hecho, hace el gesto como que va a trabar y le pega al piso. El peruano, que muy participativo, Heredia, haciendo de su Ulises Sánchez suelto, jugando un poquito a la derecha de Longo, pero van cambiando constantemente con el Caco García. Marín recortado a la izquierda, no me parece el mejor lugar para ubicarlo a Marín. Yo lo pondría más suelto, pero por ahora mejor Belgrano que el Tatengue en cuanto a posicionamiento y el manejo de la pelota. Va saliendo con la pelota ahora Unión de Santa Fe. Estamos en vivo por Radio Pasiones de Aporte. Vamos con esa manito para arriba. Vamos con esos likes en el aire de la radio. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego. La viene dominando la bocha Unión. Va Luna Diale por el sector derecho. Se mete al área. Rebota la pelota. Y el lateral para Belgrano por el sector izquierdo. 8:51 tenemos de la primera etapa aquí en el Estadio 15 de Abril. En la cancha de Unión va ganando Belgrano 1-0 con gol de Jara. De Franco Jara, el delantero de 35 años, el ex jugador de la MLS, jugaba en Estados Unidos. Jara va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego, la tiene Unión. Sector derecho del campo de juego la tiene Longo. Longo que toca hacia atrás, la pierde la pelota Longo, va recuperando Unión. Desde el fondo de la cancha va saliendo Cardoso. Cardoso que entrega el balón para Corbalán. La tiene Corbalán. Corbalán que tira largo con la zurda hacia arriba. Le viene buscando la pelota Longo con un golpe de cabeza. Recupera la bocha. Toca ahora hacia el medio para Jara. La tiene la pelota Jara. Tiro largo para buscarlo. Barinaga ganó la espalda. La tiene Barinaga. La hace rebotar. Va a haber saque de arco finalmente. Hay saque de arco para el conjunto de Unión de Santa Fe en el aire de la radio. Por ahora gana Belgrano 1-0, comentarista. Sale con la pelota Unión de Santa Fe por Radio Pasión y Deporte. Franquito, te tengo. Y ahora sí, decíamos, buscando por el sector derecho Belgrano, como lo hace siempre, sí, aprovechando que tiene un muy buen juego por derecha Barinaga. Recién no terminó bien la jugada, pero apuesta a eso, a buscarle la espalda a los laterales, que parecen ser lo más flojo del Tatengue. Sale con la pelota ahora del fondo del campo. La viene dominando a la pelota el conjunto pirata. Para el sector derecho sale Moreno. Moreno que entrega el balón ahora hacia el medio para buscarlo finalmente a García. La tiene el Caco. Pase filtrado al medio. Era buena la intención para buscarlo a Jara. Estamos en vivo por Radio Pasión y Deporte. Abrazo enorme para Alberto Páez, que dice, vamos Belgrano, queridos saludos de Barrio Mitre, Buenos Aires. Abrazo para Alberto, para Tommy, para Andrea Galagriardo, que nos dejaba su saludo, para Carlos Sánchez. Vamos mi pirata querido, abrazo grande para Luis Aguilar. Vamos Belgrano, el mejor de Córdoba. Y tiraba ahí un saludito Luis Aguilar, que nos escribía en el chat. Rumbo a los 20 likes, me faltan solamente 2. Va saliendo con la pelota ahora desde el fondo del campo de juego Unión de Santa Fe. La tiene Corbalán. Corbalán que toca hacia el medio para Mosqueira. Abre juego para Luna Diale para el sector derecho. Se viene con la pelota número 7. Entregó para Balboa. Va el uruguayo, el ex Belgrano. Toca hacia el medio para Pitón. Se viene con la pelota Pitón. Pitón que toca hacia atrás. El balón ahora para Pardo. Pardo que tira largo hacia el medio. La recupera bien Pitón. Centro al medio. ¡Oh! ¡Al córner! Al córner, estaba inhabilitado igualmente el jugador Pitón, el número 28. Hablamos de Mauro. Salida para el conjunto pirata en 11:34. Allí uno se da cuenta cuando un jugador no está en su posición. Meriano no es lateral izquierdo y al retroceder no vuelve de la mejor manera. Siempre
le dio constantemente la banda a un jugador que era su perfil. Lo fue a marcar, no lo presionó, le marcó la diagonal muy bien Pitón, pero atento estaba Moreno para mandarlo al tiro de esquina, pero creo que finalmente había sido posición fuera de juego. Si hay tiro libre de abajo, que lo va a hacer Ignacio Chico, pero a estar atento Real y Belgrano, que Meriano no es tres y le cuesta el retroceso. Se lo hizo en el partido anterior que jugó en esa posición, le costó un poco en el arranque, después lo fue haciéndose presente en esa posición, pero a tener cuidado con eso porque Pitón y el jugador Gamba se mueven mucho por afuera y le pueden traer muchos problemas a Meriano. Le recupera bien la pelota Belgrano del fondo del campo de juego, va saliendo ahora Marín, le termina cometiendo infracción finalmente el jugador Vera al Caco García por Radio Pasión y Deporte. Estamos Agustina Bravin, dice: hola gente, buenas noches desde la Varilla, soy Agustina, vamos Belgrano, nos dice por acá Agustina. Abrazo enorme para Ángel Loyola, que dice: vamos Pirata. Abrazo para todos los que se están prendiendo en el aire de la radio, más de 110 personas en simultáneo. Vamos rumbo a los 30 likes y tiro libre para el Pirata. Sos hincho de Belgrano, está jugando un gran partido el Pirata en un cuarto de este primer tiempo. Tiro libre para Belgrano, le va a pegar a la pelota Marín, va el zurdo para darle. Marín centro arriba, cabezazo de Corbalán. Queda la pelota bollando, ahora la recupera Unión, la recupera fenomenalmente Heredia. Bien por el pibe, va saliendo ahora Belgrano. Del fondo del campo de juego la tiene Chico. Va el ex Colón de Santa Fe, tira largo hacia arriba Ignacio. Para buscarlo no va a llegar a la pelota Jara. Se tropieza Pardo, va saliendo Pardo. Pardo que tira el balón largo hacia arriba, la viene recuperando bien a la pelota ahora el flaco Moreno. Moreno que toca hacia atrás para Chico, va saliendo con la pelota Chico. Va Chico, toca para el sector derecho para Moreno. Moreno que toca para Chico, va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo el Pirata. Estamos aquí en el 15 de abril. Gana Belgrano 1-0. Revienta largo el balón Pardo, queda la pelota bollando hacia el medio y lateral para el conjunto de Unión de Santa Fe, señor comentarista. Mejor Belgrano, que ha bajado un poquito los decibeles, está un poquito más resguardado, lo deja jugar o lo deja venir y sale de contra, o al menos quiere intentar eso el equipo de Juan Cruz Real, que aplaude a sus jugadores. Buen partido del momento hasta Belgrano. Y Unión, que todavía no se puede desenlazar, todavía no puede encontrar la pelota o generar espacios y lastimarlo a Belgrano. Tuvo una, pero no está todavía mostrando lo que sabe hacer Unión, que es jugar bien a la pelota. Tiene jugadores de muy buen pie, pero por ahora mejor el Pirata. Va saliendo con la pelota ahora Pardo, estamos con el señor Franco Carbonetti, la pierde Pardo, recupera bien a la pelota Heredia, va Heredia, se le queda atrás, la recupera Longo que toca para García, la tiene el Caco, va el Caco, entrega el balón por el sector derecho para que vaya subiendo con la pelota, ahora Barinaga la hace rebotar, recupera bien el balón ahora Unión de Santa Fe, con el número 5 Mosqueira, la pierde entre la marca de Heredia, tocó bien para el Caco, centro al medio, Jara rechaza la pelota. Corbalán con lo que pudo y recupera bien el balón ahora Unión. Luna Díaz le entrega bien por el sector izquierdo, va subiendo con la pelota Mosqueira, mal pase de Mosqueira. Hay lateral para Belgrano por Radio Pasión y Deporte. Estamos junto al señor Franquito Carbonetti viviendo la victoria parcial del Pirata, un tanto contra cero frente a Unión de Santa Fe. El gol lo marcó Jara. Abrazo para todos, vamos rumbo a los 30 likes, tengo 23, más de 100 personas en simultáneo. Vamos rumbo a los 30 likes, va saliendo con la pelota ahora Unión de Santa Fe con el arquero, el uruguayo Cardoso, lo tiene el oriental. Tiene Cardoso, entrega por el sector izquierdo para buscarlo Corbalán, va saliendo el capitán. La tiene Corbalán, entrega con la zurda hacia arriba largo, va el balón ahora, la para de pecho. El jugador Balboa tocó bien para Gamba, entrega el balón para Vera, se viene con la pelota Vera, encara el zurdo, va Vera, sigue Vera, lo marca de cerca Reina, toca hacia atrás el balón para Pitón, centro al medio, el rechazo de Meriano en este caso, que le viene recuperando bien a la pelota Unión de Santa Fe, fondo del campo de juego, buen pase filtrado para Luna Diale, lo perdió de la marca Meriano, va Luna Diale, tocó hacia el medio para Gamba para Luna Diale, se queja Gamba, lo agarraba Meriano, rebota la pelota, no se fue el balón y la va sacando la pelota a Reina. Sale Reina, la tiene Reina, va el diablo, va Reina, sigue Reina, firme yendo al piso el jugador Luna Diale. Hay salida ahora para el conjunto Pirata, 1-0, lo está ganando Belgrano aquí en el estadio 15 de abril, en el estadio de Unión de Santa Fe, señor comentarista. Va ganando el Pirata 1-0 con gol de Jara. Buen trabajo defensivo recién
de Belgrano, tratándole o tapando el área y que los jugadores de Unión estén obligados a ir para afuera. Recién terminó siendo Luna Viale marcado muy bien por Mediano allí al lado del córner. Parecía falta, pero no, creo que la repetición se notó claramente el cuerpo de Mediano. Muy buen, me llama la atención, para bien, ¿no? El gran trabajo defensivo, que para mí es lo que más le cuesta a Belgrano, sobre todo cuando está Rébola en cancha, que no venía teniendo buenos partidos cuando le tocaba, pero hoy bastante cerradito, bien ordenado, Mediano siendo un estilo stopper izquierdo y bajando un poco más allí Reina por izquierda. Muy bien Belgrano en todas sus líneas en estos casi 20 minutos de la primera etapa. Va saliendo con la pelota ahora Barinaga, se fue largo el balón. Va a haber saque de arco para el conjunto de Unión de Santa Fe por Radio Pasión y Deporte. Estamos. Está ganando Belgrano un tanto con su trasero. Abrazo grande para Juli González, que gritaba el gol. Abrazo grande para Edu Luis Rodríguez, que dice vamos Belgrano. Claudia Colazo, buenas noches, gente. Vamos Belgrano de mi vida, carajo. Abrazo grande para Claudia y para todos los oyentes que están prendidos por Radio Pasión y Deporte. Va ganando el Pirata 1-0 aquí en Santa Fe con un gol de Jara. La viene teniendo la pelota ahora Marín. Marín que entrega para Barinaga. Va Marín firme yendo al piso. El jugador Bruno Pitone, el número 14, el hermano, está jugando al medio, Mauro Pitone. Ahí lateral por el sector derecho para Belgrano, lo va a hacer Barinaga. 18-19 tengo del primer tiempo, la pelota la tiene ahora por el sector derecho, subiendo con el balón Heredia, la hace rebotar ahora en Pitone. Lateral por el sector derecho para Belgrano, 18-30 tenemos del primer tiempo. Lo va ganando Belgrano 1-0 con gol de Franco Jara. Ahí lateral de Barinaga, lo tira largo hacia arriba, la viene buscando la pelota Heredia, quedó bollando el balón para Marín. La tiene Heredia, tocó para Longo, le pega Mariano, el arco, rebote de Marín. Si la apuntaba hacia el medio era gol. Se ha salvado Unión de Santa Fe, lo tuvo Belgrano, el segundo comentarista. La tuvo, fue buena la finalización del chileno. Muy buena la jugada por izquierda por derecha, perdón, en el lateral después de Barinaga. La dejó bien Heredia cuando lo tenía de frente. Creo que se mete en el camino el jugador Jara y la pelota tenía destino a arco, pero fue buena la de Belgrano. Hay tiro de esquina ahora para Unión de Santa Fe. El partido es un ping-pong. Realmente van y vienen los equipos en el aire de Radio Pasión y Deporte. Tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Le va a pegar a la pelota. Va a darle a ese balón Luna Diale. Va con la número 7. El mediocampista derecho le va a pegar a la pelota. El derecho es Luna Diale. Y el izquierdo es Pitón. Va Luna Diale, centro que viene arriba, el rebote. Le cae otra vez a Luna Diale, la tiene Luna Diale. Otro centro que viene arriba, es bueno, el cabezazo al medio. Rechaza la pelota Mediano, queda bollando el balón. La recupera Balboa, se viene Balboa, la recupera bien, fenomenal Heredia. Le termina cometiendo falta, pero sale Belgrano con la contra. Se viene con la pelota Heredia, Heredia que toca para Marín, Marín que toca para Heredia. Retrotrae la jugada del árbitro. Y hay falta para Belgrano del fondo del campo de juego. Un partido, 10 puntos, está jugando el Pirata. Muy preciso en todas las líneas, señor comentarista, gana Belgrano 1-0. Muy buen partido del equipo cordobés. Real eligió los mejores participantes para este mixto. Muy bien Heredia defensivamente, lo está haciendo bien Moreno, tanto Mediano también, con algunas complicaciones a su espalda, pero gran partido de Belgrano en 20 minutos. Pareciera que se está jugando la clasificación Belgrano de cómo está en el desenlace. Bien Jara también en defensa y Heredia me parece ser el que por ahora más brilla, el que más brilla en el equipo de Real. Va saliendo con la pelota ahora Unión de Santa Fe. Abrazo enorme para Tommy que nos dejaba su saludito en el chat. ¿Cuántos likes tengo? Tengo 28 me gusta, me faltan solamente 2 para llegar a los 30. La pelota la tiene Marín, toca hacia el medio ahora para buscarlo a Jara. Pierde la pelota Jara, recupera Luna Diale. Luna Diale que entrega el balón para el sector izquierdo para buscarlo por aquel costado. Finalmente a Corbalán. Corbalán que tira un centro al medio. Quedó bollón del balón. La recupera bien Heredia. Heredia que toca para Jara. Jara que toca para el Rayo. La tiene la pelota Reina. Va Reina. Pasó Reina. Se viene Belgrano en busca del segundo. Son 4 contra 4. Reina. Reina centro del segundo. Palo para Marín. Cabezazo de Corbalán. Recupera García. La tiene el Caco. Tocó el Caco ahora para Barinaga. Abre juego para Longo. Se viene con la pelota Longo. Toca para el Caco. Buena para Jara. Va Jara. Penal. Penal, penal, penal.
penal de Thiago Cardoso sobre Franco Jara. Una jugada irrepetible de Belgrano, una jugada excepcional de lo dirigido por Juan Cruz Real. Lo terminaba bajando Thiago Cardoso a Jara. Hay penal para Belgrano, que está en busca del segundo, que es más aquí en Santa Fe. Penal para Belgrano, señor comentarista. Si Franco Jara campechaba al arquero de a Cardoso, que era un arquero de Unión, y terminaba la jugada, era preciosa. Fue tremenda jugada de Belgrano colectivamente. La movió de izquierda a derecha y la terminó en un pase infiltrado longo para Marín, que puso la suela con un pivot de espalda sin verlo a Jara, y llegó justo y exigido el surgido de Belgrano Franco Jara. Que claro, penal. Habría que ver la posición de Jara cuando parte el pase de Marín, pero me parece que está habilitado. Pero la jugada de Belgrano tenía que terminar en gol. Bueno, ahora para que termine en gol tiene una chance el número 29, Franco Jara, para concretar un doblete en su cuenta y el segundo en la B, que gana 1-0 en casi 23, Valen. Penal para Belgrano, le va a pegar a la pelota, va a darle a ese balón Jara, que va por el segundo aquí en Santa Fe, 22-42. Le va a pegar a la pelota Jara, va el número 29, repiquetea 3-2-1. ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡De Belgrano! ¡De Belgrano Jara! ¡De los 12 pasos! Se saca la bufa, se destapa Franco Jara, el goleador de la noche. Belgrano pega el grito en el cielo aquí en Santa Fe. Belgrano 2, Unión nada, Jara lo hizo de penal. Gran definición de Franco Jara. Se tiró al otro palo el arquero Cardoso, que se lamenta todavía por el gran error que cometió al derribarlo a Jara. Jara lo cambió por gol. Franco Jara hace que Belgrano extrañe un poquito menos a Lucas Giuliano Pacerini. En 24 minutos, doblete de Franco Jara, que ya empieza a ganarse ese lugarcito. Hoy, con estos dos goles, ya juega el martes para mí. Bueno, está ganando Belgrano 2-0. Yo creo que en el más aviondo se lo esperaba en el aire de Radio Pasión y Deporte. Está ganando Belgrano 2-0 aquí en Santa Fe. 2 goles de Franco Jara, que se gana la titularidad con esto. Hay tiro de esquina ahora para el conjunto de Unión. Por el sector derecho le va a pegar a la pelota, va a darle Luna Dial, el centro que viene arriba, cabezazo de Pardo. Agarra la pelota Chico. Hay salida ahora para el conjunto del Pirata en el aire de Radio Pasión y Deporte. Estamos, va ganando Belgrano 2-0. Va ganando el Pirata 2-0 aquí en Santa Fe, señor Carbonetti. Si hacemos un pantallazo de estos primeros 25 minutos, mejor está Belgrano. Ha manejado la pelota, ha defendido bien, pero Unión tampoco lo lastimó. No es que lo intentó buscar o lo intentó lastimar. No, bien paradito, no deja pasar tres cuartos de cancha Belgrano Altatengue, y cuando tuvo que atacar en dos ocasiones o tres, la finalizó bien. Una termina en el gol de Jara, que era, la había finalizado Heredia, y después la otra termina siendo el penal de Jara, que justamente él iba a terminar el gol. Después no tuvo otra jugada. La efectividad al 100% de Belgrano, llega dos veces, convierte dos goles. Ahora, merecido ganador por el momento de Belgrano. Pero me parece que más destacable es hoy el trabajo defensivo que está haciendo el equipo de Juan Cruz Real, con Rébola y Moreno y Meriano, junto a Barinaga por el sector derecho. Me parece más importante que aceite algo que no le venía funcionando bien a Belgrano. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego Unión. La tiene retrocediendo hacia atrás. La pelota que viene para Luna Dial, mano a mano, el remate al arco. ¡Gol! 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 De Unión de Santa Fe, golazo de Unión.
Pitón con la zurda al ángulo, literalmente al ángulo la mandó. Nada pudo hacer Chicón. Golazo de Unión de Santa Fe, que descuenta 3 goles en 26 minutos. Golazo de Unión, el rompió el arco a Chicó, que nada pudo hacer el arquero, el ex Colón de Santa Fe. Descuenta el Tatengue, 2-1 aquí en el Estadio 15 de Abril. Un golazo, señor comentarista, señor Franquito Carbonetti, de Unión de Santa Fe, lo hizo Pitón. Me dirán, lo mufaste, no. Fue gran jugada de Unión, porque Pitón, el 28, sacó un pase que nadie lo vio, únicamente él vio a su hermano escalar por el sector derecho, lo agarra retrocediendo a Ignacio Chicó y sacó un zurdazo memorable. El número 14, Bruno Pitón. Se juntaron los hermanos y terminan por ahora dándole el descuento al equipo de Kiri González. Lo agarra, toda la defensa de Belgrano venía saliendo y después de un gran pase entre todo el mediocampo de Belgrano de Mauro Pitón, lo habilitó perfectamente a su hermano, que definió. Nada para hacer para el Chicó. Sigue todo 2-1, sigue ganando la B. La primera que tiene Pirata, Unión, la manda a guardar. Está muy lindo partido, Ale. La verdad que sí, está espectacular el encuentro aquí por Radio Pasión y Deporte. Va saliendo con la pelota ahora el conjunto del Pirata. La tiene Rébola que juega hacia atrás para buscarle el Chicó. Va saliendo con la pelota el Chicó hacia arriba, va rechazando con la zurda. Viene buscando el balón Jara, rechaza el balón ahora Pardo. La pelota queda bollando hacia el medio, la busca Rébola que toca para Heredia que toca para Reina. Mal pase de Heredia, recupera la pelota Unión, le recupera ahora. Metió fuertísimo Meriano, se queja el Kili González. Hay lateral por el sector derecho, la pelota que viene cortita hacia el medio, va Balboa, centro al medio. Rechaza la pelota como puede el Caco García hacia el córner. Hay tiro de esquina para el conjunto de Unión de Santa Fe, que acaba de descontar. Aquí por Radio Pasión y Deporte estamos. Tiro de esquina para el conjunto de Unión de Santa Fe. Tenemos 28 ya de este primer tiempo por Radio Pasión y Deporte. Lo iba a pegar a la pelota, va a darle al balón finalmente Pitón. Va a darle a la pelota Pitón, va a darle el zurdo. Espera Torrent, también está Corralán. Lo iba a pegar a la pelota Pitón, sí. Gana 1-0 Independiente y Rivadavia con gol de Castro en el Mario Alberto Kempes. Bueno, sorpresa en el Kempes. Sale con la pelota ahora del fondo del campo de juego el Pirata. Va ganando Independiente de Rivadavia 1-0. Lo escucho, comentarista. Los dos partidos que se están jugando en esta última jornada del día. El Mario Alberto Kempes gana los dos visitantes. Independiente de Rivadavia 1-0. Y también Belgrano le gana 2-1 a Unión. Lo está viendo por Radio Pasión y Deporte ambos partidos. San Martín de Tucumán en el entretiempo le gana 1-0 a Arsenal. Y para que la gente sepa, está jugando el Inter de Miami 1-1. Iba perdiendo 1-0 al entretiempo. Entró Leonidas y puso las cosas 1-0. Entró la primera que tocó. Termina el empate parcial el Inter Miami sobre Colorado Rapids. Bueno, está jugando Messi titular, me parece. Suplente, recién ingresa, hizo el gol. Sí, es Messi. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego. La tiene García que entrega el balón por el sector derecho. Para que vaya saliendo con la pelota Unión de Santa Fe, lateral para Belgrano. Lo va a hacer al lateral Marín. Va Marín, sigue Marín. Toca hacia atrás el balón ahora para que le tenga el Caco. Va saliendo con la pelota el Caco que entrega el balón por el sector izquierdo para que Bella, retrocediendo la pelota para Meriano que entrega el balón para Rébola que toca para Meriano por el sector izquierdo, toca con la zurda, ahora cortita hacia el medio para buscarlo Heredia, le termina cometiendo falta finalmente el jugador Pardo. El jugador Pitone. Hay tiro libre para el conjunto de El Pirata, señor comentarista. Está con todo el Kili González, no para de dar indicaciones. Está enfurecido porque cree que con lo que tiene puede lastimarlo como ya lo ha hecho, pero bueno, también fue un gol prácticamente de otro partido de Unión, porque Belgrano está haciendo un gran trabajo defensivo. Me parece que al Kili se le quemaron los papeles y Juan Cruz Real da unas indicaciones, pero está un poco tranquilo el equipo de cordobés. Muy bien, en estos 31 minutos, si termina todo acá, tendría que elegir el gran labor que está haciendo la joya Jara. Creo que el mejor de Belgrano en este casi primer tiempo. Sin duda, concuerdo con vos. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego, la viene dominando. Finalmente Moreno, le terminan cometiendo infracciones. Por Radio Pasión y Deporte estamos junto al señor Franquito Carbonetti, viviendo la victoria parcial de Belgrano.
frente a Unión de Santa Fe. Doblete de Jara. Y por ahora se gana la titularidad. Falta una eternidad, pero por ahora, señor Carbonetti, se está ganando la titularidad de cara al juego frente a Delfín. Yo pongo el mismo equipo contra Inter y en vez de Pacerín lo pongo a Jara con Suárez arriba. ¿O por qué no Reina? Sí, concuerdo. Lo que sí es que Matías Suárez con esto, más suplente que nunca va a seguir siendo, ¿no? Sí. Quedó tirado un jugador del Pirata. Me repasás quién es, me parece que es Moreno, Franquito, ¿no? Exactamente, número 40 está en el piso. Hablamos de Moreno, que está, se agarra allí. Se agarra la cara, Moreno, Matías Moreno. Después se queja de un dolor de Adrián Balboa, el ex Belgrano, que le pega un codazo, la pasada pareciera ser, pero no se va a reanudar el juego. Más tránsito creo que es el árbitro más charlatán del fútbol argentino, así que vamos a tener para rato. Es un árbitro que le gusta ser y la estrellita del partido, ¿no? Dominero. Bueno, buen apodo le puso. Abrazo enorme para todos los oyentes que están prendidos por Radio Pasión y Deporte. Abrazo para Diego Cabral, para Ángel Loyola, que nos decía, vamos mi Pirata. Saludos, vamos mi Belgrano de mi corazón. Para Andrea Ponce, que dice, vamos Belgrano. Y para todos los oyentes que están prendidos por Radio Pasión y Deporte. Lateral por el sector derecho, lo va a hacer ahora Vera, el lateral para el conjunto de Unión de Santa Fe, que está vestido con la suplente, con la azul. La pelota que viene cortita hacia el medio, buena media vuelta de Balboa, tocó para Gamba, falta. Falta de Moreno sobre Gamba. Tiro libre para Unión de Santa Fe y amonestado el central. Exactamente, es el segundo en Belgrano. El amonestado Matías Moreno con la número 40 en su espalda. Se suma a Brian Reina, el otro amonestado en el equipo Pirata. Se viene, gran tiro libre, peligroso. Tiene buenos ejecutadores de Unión. No veo otra cosa que le pega a alguno de los pitones. Bueno, se prepara para pegarle la pelota Pitón. También está parado Luna Diale para pegarle a ese balón. Por Radio Pasión y Deporte estamos. Hay tiro libre para el conjunto de Unión de Santa Fe. Tiro libre para el conjunto de Unión de Santa Fe. Vamos a ver qué sucede en el aire de Radio Pasión y Deporte. Tiro libre para Unión. Se prepara para pegarle la pelota Pitón. Vamos a ver qué sucede. Está Pitón, también está para darle a ese balón Luna Diale. Le va a pegar Luna Diale o Pitón al balón. Hay tiro libre para Unión. 4 para la barrera el Pirata. Agazapado está Chico. Le va a pegar a la pelota Pitón. Finalmente va a darle a ese balón Pitón. Pitón al arco. Afuera. Ay, mamita querida, ¿para qué te traje, Pitón? Tanto escándalo por esto. Salida para Belgrano. La verdad que mal pateado el tiro libre, la tiró lejos, a la tribuna, la tiró realmente Bruno Pitón, el autor del gol de Belgrano, sin nada para hacer para Chico. Hay salida de abajo en casi 35, te digo que entró en un bache el partido, en el famoso bache después del estudio, 3 goles hemos tenido, un partido que ha estado ida y vuelta constante, pero ahora se ha achatado. Unión que intenta buscar el empate y Belgrano un poco tranquilo, trata de tener la pelota y lastimar con las armas que tiene, pero en este casi últimos 10 minutos de primer tiempo te digo que Belgrano ha sido y es un merecedor de esta victoria. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego, la viene dominando a la bocha el conjunto de Unión de Santa Fe. Por Radio Pasión y Deporte estamos. La tiene la bocha el jugador Longo que toca para Heredia que toca para Jara, la viene dominando Jara que le hace rebotar hacia atrás para que salga con la pelota ahora Meriano, la tiene Meriano que la zurda hacia arriba para buscarlo Reina, queda apoyando el balón hacia el medio, la viene buscando la pelota Meriano, la hace rebotar la integridad física de Balboa, lateral por el sector derecho, por el sector izquierdo dice Hernán Mastrangelo, se queja con Almi Vida. El Kili González, que no lo está pasando para nada bien. Y que se queja con el cuarto árbitro también, ¿no? El Kili es un personaje de los buenos personajes, señor comentarista, ¿no? Creo que el Kili González es una de las personas con quien comería un asado. Sí, no te aburrí nunca.
Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego Heredia. Heredia que le hace rebotar en Marín. La viene buscando la pelota Reina. Ganó Reina. Reina que toca para Marín. La hace rebotar en Vera. Aplaude más y más aplausos por el lado de Juan Cruz Real. Lateral por el sector izquierdo para Meriano. Meriano que toca para Marín. Marín de taco hacia arriba. Viene rechazando la pelota Pardo. Va buscando la pelota Reina. Va Balboa. Le gana Meriano. Gana el zurdo. La tiene Meriano. Va Nicolás. La hace rebotar. Recupera bien Marín. Marín que tira hacia arriba para Jara. Rechaza el balón. A Júpiter la tiró Pardo. Y le bajó Malong. La recupera Balboa. Va Balboa. La deja salir. Lateral por el sector derecho ahora para el conjunto de Unión. Viene recuperando la pelota ahora finalmente Longo. Longo que toca hacia atrás para Rébola. Rébola que va tocando más hacia atrás para Chico. Chico con la de palo hacia arriba. Va buscando el balón. No llega la pelota. Marín, el que sí llega es Heredia. La tiene Heredia. Va el pibe. La tiene Heredia. La pierde Heredia. Recupera el balón. Vera, Vera que toca por el sector izquierdo para que vaya saliendo con la pelota ahora Pitón. Pitón que va entregando el balón para Luna Diale. La tiene Luna Diale. Sigue Luna Diale. Media vuelta. Repiqueteo ahora para el sector izquierdo para Pitón. Van los hermanos de Mauro al jugador Bruno. De Bruno a Mauro la pierden la pelota los hermanos. Recupera bien el balón Jara. Jara que toca hacia el medio. La pelota ahora para Longo. Longo que va entregando hacia arriba para buscarlo a Reina. Ojo que pica, ojo que pica. Lo recupera la pelota el Rayo. Va el Rayo. Lo tiene Reina. Encara Reina. Pasó Reina. Sigue Reina. Se manda Reina. Va el Rayo. Sigue el Rayo. Se mete al área. Centro al medio está Jara. Reina. El rebote. Corner. Corner bien por Reina, tiro de esquina para Belgrano. Enganche más porque se encerró solo. Buen corte de el número 5, hablamos de Joaquín Mosqueira. Primer tiro de esquina del partido para Belgrano, es el tercero del partido. Hay empate en el Mario Alberto Kempe y gol de Talleres Valen. Bou, la pantera, bueno. Tiro libre ahora de esquina para el conjunto Pirata, le va a pegar a la pelota, va a darle a ese balón el jugador Marín, va el Marino. Le va a pegar el zurdo, centro que viene arriba, al medio, el rebote, la recupera Unión. Sale Luna Diale del fondo, tocó bien para Balboa, contra de Unión, por el sector derecho la tiene Balboa, va Balboa, la tiene Rocky. Tocó para Gamba, Luna Diale, sector izquierdo, la pelota que viene para Pitón, queda mal parado Belgrano, se viene con la pelota Pitón. Encara Pitón, sigue Pitón. Tocó hacia el medio para buscarlo Mosqueira. Centro que viene por abajo. Rechaza la pelota Moreno hacia arriba. Queda la pelota Bollón hacia el medio. Le cae otra vez a Unión. Va el equipo del Kili González que pide calma. Ha pegado al banco de suplentes el Kili. La pelota que le tiene Vera. Recupera Longo. Le termina cometiendo infracción. Dice que no el árbitro. Tiro de esquina para Unión de Santa Fe, señor comentarista. Cuarto del partido. El tercero para el equipo. Perdón, el quinto para el equipo local. No la aprovechó bien al contraataque Unión. Se replegó rápido el equipo de Real, que retrocedió muy bien. Moreno y Rébola volvieron rápido del tiro de esquina, que no fue bien ejecutado por Cara. Tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Le va a pegar a la pelota para el sector izquierdo. ¿Qué reclama Corbalán? ¿Le reclama mano Corbalán? ¿Mano de quién? Sector izquierdo de la cancha, centro de Corbalán. Y se desvía en Barinaga, donde reclama una mano en el rosarino el feo Corbalán. ¿Sabía usted que dicen el feo? Sí, sabía. No fue mano. Vemos la repetición y no, claramente le pega en el casi en el pecho, en las costillas a Barinaga. De igual manera la cámara no nos favorece, pero claramente no fue penal para Unión. Le viene teniendo la pelota, ahora va al centro de Pitón arriba, rechaza la pelota Marín, le cae otra vez a Pitón, la tiene la pelota Bruno, toca hacia atrás Bruno para que salga la pelota Vera, la tiene Vera, casi la pierde, tocó otra vez para Pitón, se viene con la pelota Unión de Santa Fe, la tiene Pitón, encara Pitón, se manda Pitón, tocó por el sector izquierdo para buscarlo por aquel costado Vera, muy derecho Vera, la tiene Vera, toca hacia atrás para Pitón, encara Pitón, se cayó. En la defensa Marín, centro que viene arriba al medio para Gamba. Sale Chico. Los Aires de Santa Fe. Sale Belgrano del fondo del campo de juego, comentarista. Perfecto, fue bueno el centro de Pitón. Incómodo cabeció el número 18 Gamba. Me parece que era Torrén finalmente quien el que cabecea. Atento estaba Chico, pero lo marcó bien Rébola en esta al número 34, hablamos de Facundo Pardo y no pudo terminar bien el cabezazo, pero
Me parece que Belgrano sufre mucho las pelotas aéreas, sobre todo cuando viene en centro del costado. Por ahora no lo ha traído complicaciones. Va saliendo con la pelota ahora Unión de Santa Fe para el sector izquierdo. La viene teniendo la pelota Pitón. Le pierde Pitón. La hace rebotar ahora en la integridad física del jugador. Hablamos de Barinaga. La recupera Unión. Se viene con la pelota Luna Díaz. La entrega por el sector derecho para que vaya saliendo velocidad por aquel costado Vera. La viene teniendo la pelota Vera. Vera que toca el balón hacia atrás para Pardo. Otra vez para Vera. Se viene el lateral derecho. Va Vera. Ante la marca de Reina. La hace rebotar Reina. Consigue un lateral ahora Unión de Santa Fe. 42 tenemos del primer tiempo. Va ganando Belgrano, dos tantos contra uno frente a Unión con doblete de Jara. La viene buscando la pelota Longo. Sigue Longo, mete Longo, toca para Reina. Le pierde Reina otra vez lateral para el conjunto de Unión de Santa Fe. Estamos por Radio Pasión y Deporte junto al señor Franco Carbonetti. Y simultáneo estamos desde el barrio Alberto Kempes. Viviendo Talleres Independiente de Rivadavia de Mendoza. La tiene la pelota ahora Pitone. La toca hacia el medio para que vaya el jugador. Hablamos de Mosqueira, la pierde Mosqueira. Recupera bien la pelota Marín. Marín tocó para el caco que toca para Marín hacia arriba. La pelota que viene para Jara, la para Jara. La busca Marín. Falta del caco, dice el árbitro Mastrangelo. Tiro libre para el conjunto de Unión de Santa Fe del fondo del campo. Se está desesperando un poco con la pelota Belgrano. Creo que esta mejor posición de Unión ahora en la cancha, que lo está como atosigando en su campo, lo hace desesperarse cuando tiene la pelota en los pies. Y eso no le conviene a Belgrano porque al perderla le viene rápido ya la contra de Unión. Pero por ahora lo está llevando, manejando bastante bien en mitad de campo, en medio campo. A mi entender, le falta un rolón, por ejemplo, para acompañar a Longo, ya que Heredia no es un jugador que marca junto o Marín, por ejemplo. Entonces le está haciendo complicaciones en medio campo a Longo solo en Belgrano. La pelota que viene ahora para el sector izquierdo para Unión. El centro que viene arriba, Balboa de cabeza, Moreno rechazando el balón. Queda la pelota bollándose el medio, le cae a Gamba. Gamba que toca hacia atrás, regala, recupera la pelota Marín. Marín que toca para Jara. Jara que entrega por el sector izquierdo para buscarlo Reina. Se viene con la pelota Belgrano, sigue Reina, se manda Reina. Falta. Falta de amarilla de Vera. Va a ser amonestado el lateral derecho del conjunto de Unión. Tiro libre para el Pirata. Así es, fue buena la jugada de Reina, que la manejó bien. Cuando pudo cambiar el ritmo lo cambió y allí Vera no tuvo nada que hacer que derribarlo con una tijera. El número 16 que es amonestado es el primero en el Tatengue. Federico Vera, número 16 en su espalda, es amonestado en el Tatengue. Reina ya empieza a ser esa llave que cuando tiene que descansar con la pelota se la tiran a él, que trate de hacer alguna gambeta o algo que pueda relajar un poco al equipo y le dé tiempo a salir. Dura falta de Vera, che. Sí, fue fuerte la pata de Vera. Tiro libre para Belgrano, lo hizo mal Meriano el tiro libre y le da la contra Unión, la tiene Gamba, firme Rébola, mete Rébola, la pierde Rébola, recupera bien el balón Pitón, en defensa dando una mano Barinaga, le queda Luna Diale, tocó para Pitón, ojo con esta, centro al medio, el rebote, saca la pelota como puede Marín, la recupera ahora el Caco, la tiene el Caco, falta sobre el Caco García, se vino Unión con la pelota. Tiene que ser más atento Belgrano en estas contras del conjunto del Kili González. Tiro libre y amonestación para Corbalán en Unión. Así es, el segundo, el cuarto del partido. El feo Corbalán, el número 3 en el Tatengue, el capitán del equipo, 35 años para él. Creo que, como dijimos antes, si Unión le das espacio y tiempo para que pueda crear juego, con la pelota en los pies tiene jugadores de muy buen pie y que manejan muy bien el tiempo de con la pelota en movimiento. Pero de eso no debe confiarse Belgrano cuando Valen se van a jugar dos minutos más aquí en el 15 de abril. Belgrano tiene que tratar de contrarrestar lo más posible los espacios para que Unión no los tenga y no pueda generar ese juego. Lateral por el sector derecho para el Pirata. Estamos con el señor Franquito Carbonetti aquí en Santa Fe. Adicionó dos más el árbitro Mastrangelo. Ha pasado rápido este primer tiempo. Va ganando Belgrano un tanto contra cero. Lateral por el sector derecho lo va a hacer Barinaga. La pelota que viene cortita hacia el medio para Marín. Va a rebotar Bruno Pitón, uno de los goleadores del encuentro. Que no le sirve de nada Unión porque lo está ganando Belgrano. La pelota la tiene ahora Marín. Marín que entrega para Jara. La hace rebotar larga. Ahí lateral por el sector izquierdo para el conjunto de Unión de Santa Fe. Abrazo enorme para los oyentes. Gracias por estar. Juli, que nos dejamos un saludito. Santiago Saavedra nos saludaba. Abrazo grande, Santi. Yo sigo con más. Porque la pelota la tiene ahora Barinaga. Me da tiempo para uno más.
Brian Igarzaba, que dice, todavía vas a ganar nuestro Belgrano querido, nos dice por acá Julieta Ferreira, es el primer tiempo, sí. El primer tiempo está ganando Belgrano. Va saliendo con la pelota ahora por el sector derecho. La tiene Marín. Marín que toca bien el balón hacia el medio para Heredia. Va para Jara. La recupera la pelota el Colo. Va el Colo. Sigue el Colo. Pasa el Colo. La tiene el Colo. Va el Colo. Sigue el Colo. Va el Colo. Busca el córner. 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 Tiro de esquina para Belgrano. La aguantó bien Marinaga. No pudo nunca. Nunca le quedó la pelota para tirar el centro. Cuando le quedó un huequito para tirar un caño, lo quiso hacer. Era buena igual del Rosarino. Rebota en el Toro Corbanán. Había córner, pero Hernán Mastán se los señala al cielo y la tierra valen. Se terminan los primeros 47 minutos, porque fueron 47 aquí en el 15 de abril. Le da un respiro Belgrano Unión porque lo dejó descontar 2-1 al entretiempo, Valen. Bueno, ha finalizado este primer tiempo aquí por Radio Pasión y Deporte. Está ganando Belgrano. Está ganando Belgrano. Dos tantos contra uno con gol de Jara. Doblete de Jara en primera instancia a los dos del primer tiempo. Luego a los 29 Jara de penal marcaba el dos tantos contra uno. Se quedan con el señor Franquito Carbonetti con el comentario. Y luego se une el señor Gabriel Echechuri para darnos toda la data, toda la información y lo que está pasando en el Mario Alberto Kempes. Comenta para todos ustedes el señor Franco Carbonetti. Los primeros 45 minutos donde hasta los 20, casi 25 me animo a decir, fue más Belgrano. Fue más, no con la pelota en los pies, sino en los espacios generados. Porque Heredia y Marín se movieron muy bien en el campo de juego y lo ayudaron a Longo para que pueda filtrar muchas pelotas y agarrarlo mal parado Unión. Pero llegó dos veces, generó muchas jugadas colectivas, pero no le terminó dando fin. La primera que hacen, termina muy bien la jugada Meriano por el sector izquierdo, que la tiró al punto penal inteligente Meriano. Y más inteligente fue Heredia porque sabía que la pelota iba a ir ahí y le quedó para el remate. Y bueno, da en la humanidad de un hombre de Tatengue y Franco Jara tras el rebote de cabeza pone las cosas 1-0. Pero esto fue temprano porque a los 3 minutos Franco Jara hizo el primer gol. Después empezó a tratar de arriesgar un poco más Unión, pero no lo podía conseguir. Tenía la pelota, lo atacaba a Belgrano, pero con un gran labor defensivo de Belgrano en la línea de 4, porque lo hizo bien Meriano, haciendo un falso stopper y bajaba un poco más entre Marín y Reina, más Reina que Marín, para ayudar allí en el sector izquierdo a Meriano. El gran bloque defensivo de Belgrano hizo que contrarrestre el contraataque del equipo del Kili González. Y ante eso le ganaba la pelota fácil Belgrano Unión y podía desplegar su juego. A mi entender, en cuanto a juego, el mejor fue Heredia en Belgrano, pero muy buena la participación de Jara, también bajando y ayudando a sus compañeros en el pivot, que es algo que hace muy bien Franco Jara, que es jugar de espalda. Y después, rondando los 24 minutos, una jugada colectiva que arrancó del sector derecho por Barinaga, la termina por el medio Longo con un pase filtrado hermoso para Marín, que con un estilo de lujo lo habilita bien a Jara, que si terminaba en gol era para cerrar el estadio por cómo fue la jugada, pero le terminan cometiendo penal a Franco Jara cuando elude la marca del arquero Cardoso, y Franco Jara le hacen el penal y él mismo lo cambia por gol. Desde ahí se relajó Belgrano, el equipo de Real, pero no bajó la tensión defensiva. Lo decíamos, me pueden decir de mufa porque dije eso y después vino el gol de Unión. No, lo que pasa es que Pitón de espaldas, sin nadie verlo a su hermano Bruno Pitón, Mauro Pitón, lo vio a su hermano Bruno, metió un pase exquisito entre toda la defensa de Belgrano y Pitón quedó mano a mano con Chico, que venía retrocediendo. Lógicamente le iba a ser imposible atajarla al ex arquero de Colón. Por eso, y un zapatazo y un golazo de Bruno Pitón, le dio un respiro Belgrano a Unión, le dio una chance más. Y desde el gol de Unión, Belgrano se quedó un poquito más atrás y lo invitó a venir a Belgrano. Pero tampoco le lastimó mucho al Chico, que no tuvo que intervenir en ninguna jugada. Algunos centros aislados donde Moreno y Barinaga lo han controlado de la mejor manera. Esto ha sido por ahora 2-1 de la victoria de Belgrano parcial aquí en el 15 de abril. Gran partido por ahora de los dirigidos por Real, no tanto así de los dirigidos por el Kili González. Te dejo en la voz de Gabriel Echechuri para que te cuente
todo lo que pasa en el mar Alberto Kempes y en el mundo del fútbol. Muchachos, ¿cómo les va? Buenas noches para Valen, para Franquito. Ahí desde el 15 de abril estamos aquí, justamente en las zonas bajas del Mario Alberto Kempes, lo que es empate parcial, una jornada fresca, lluviosa, con una temperatura bastante agradable para la disputa del fútbol. Ese empate parcial entre Talleres e Independiente Rivadavia de Mendoza. En el minuto 27 fue Castro el que ponía en ventaja el conjunto mendocino y 10 minutos más tarde Bou convertía el empate para Talleres de Córdoba en lo que es el partido que se está disputando de manera simultánea. A primera hora, Newell's cayó 3-1 frente a Boca, Medina, Langoni y Kevin Zenón, los goles para Boca, Fernández, el gol para Newell's. Fue victoria Estudiantes de La Plata, 5-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, 2 de Palacio, 1 de Carrillo, 1 de Cetre y 1 de Javier Correa, los tantos para el conjunto de las diagonales. Y en Boedo fue Defensa y Justicia el que venció 2-0 en condición de visitantes a San Lorenzo con goles de Canavo y de Ubita Fernández de penal. Hubo actividad también en la Primera Nacional. Chacarita igual 1-1 frente a San Martín de San Juan. Mismo resultado para Almirante Brown frente a Deportivo Morón. Idéntico para Defensores Unidos frente a Brown de Adrogué, que sigue sin ganar. En la Isla Maciel, San Telmo venció 2-0 Chaco Forever. Fue empate entre Ferro y Patronato 1-1. Y es parcial en los primeros minutos del complemento. San Martín de Tucumán le va ganando 1-0 al conjunto de Arsenal de Sarandí. Con estos resultados parciales en la Copa de la Liga, zona A, Argentinos 25, Talleres 23, Barracas que juega con la Gloria mañana 22, Independiente que ganó anoche 22, Vélez que igualó con Argentinos Juniors 22 y River que juega mañana transmisión de la radio desde el Monumental frente a Rosario Central tiene 21. En la zona B, Godoy Cruz 26, Lanús 23, Defensa y Justicia 23, Boca 22, Estudiantes 21, Newell's 21, Racing 18. Recordamos que Boca y Estudiantes deben gran parte del partido que se suspendió aquella vez cuando justamente tuvo la descompensación el hombre de Estudiantes de La Plata. Y como dato de color, en la jornada está jugando el Inter Miami de Leo Messi. Gana 2-1 con un gol del crack Rosario, muchachos. Bueno, bien, perfecto. Ahí pasaba el señor Gabriel Echechuri. Perfecto, la voz ahí de Gaby Echechuri para contarle a todos lo que ha pasado en el mundo del fútbol argentino. ¿Sí? Podemos completar, si querés, la fecha para mañana de la Copa de la Liga. Dale. Bueno, jornada del día domingo, que nos había faltado por comunicar. Mañana estará jugando Atlético Tucumán frente a Gimnasia La Plata, un Atlético Tucumán que todavía no ha ganado. Barracas Central recibirá a Instituto, ambos partidos hora 16, a la hora 21, transmisión de la radio. River Plate en el Monumental estará recibiendo a Rosario Central. Y lo que es en la jornada de lunes, en este grupo A, Riestra estará haciendo la base de local frente al conjunto de Huracán. Por la zona B, mañana 18:30, Racing Club frente al conjunto de Lanús. Quedan pendientes para el lunes 8 de abril, a la hora 20, Godoy Cruz frente a Sarmiento de Junín. Y Platense frente al conjunto de Tigre en lo que será la fecha 13 de la Copa de la Liga de Fútbol, Franquito. Bien, Gaby, antes que de despedirte, algunas líneas que o qué nos querés contar de lo que ha pasado en estos primeros 45 minutos aquí en el 15 de abril y también si te animás a qué cambiarías o qué dejarías para el segundo tiempo para los dirigidos de Juan Cruz Real. Bueno, me parece que Belgrano ha tenido los primeros 15, 20 minutos con paciencia, con toque, con recuperación, con la cuestión de unir más que nada pases entre volantes y Jara, que como bien decías vos, es un tipo que juega muy bien de espalda. Me parece interesante lo que está haciendo Marín, pero después del gol de Unión, el conjunto local se vino un poco, quizás sin inquietarlo demasiado, pero lo terminó incomodando. Parece que Belgrano tiene que seguir haciendo de la tenencia a su virtud, atacando cuando se puede y controlando las bandas, que me parece que son los puntos fuertes, en este caso del conjunto de Kili González, Franquito. Perfecto, la voz ahí de Gabriel Echechuri para contarnos y traernos todas las noticias de lo que ha pasado
en el mundo del fútbol en el día de hoy. Gaby, querido, muchísimas gracias y bueno, que tengas un buen fin de y una buena semana. Bueno, muchachos, gracias. Dios mediante, Belgrano estará jugando el jueves frente a Delfín. El miércoles por la Copa Libertadores estará jugando Talleres también en Ecuador frente a Barcelona. Recordamos que ambos partidos eran a la hora 23, que ambos partidos por supuesto estarán a través de la transmisión de la radio. Mañana estaremos desde el Monumental para River frente a Rosario Central con el señor Conrado Úrsela. Perfecto. La agenda semanal y del fin de semana de Radio Pasión y Deporte para en la voz de Gabriel. Y estudiamos con algunos saluditos. Ángel Loyola, este vamos pirata, manda saludos. Priscila, vamos, mi gran querido, decía Ángel, por aquí vamos, Unión. Diego Gabriel Roja, Inca Statengue, presentes en el chat. Andrea Ponce, vamos Belgrano. Santiago Saavedra, vamos la B, decía Juni. Julieta Ferreira, es el primer tiempo, dice, claro que sí, ya en cualquier momento en la voz de Valentín Reynoso se van a venir 2 segundos, 45 minutos. Brian Igarzábal, todavía, como nuestro Belgrano querido decía, Tommy, allí también saludos para él. Mucha gente prendía del otro lado para lo que es la victoria parcial de Belgrano sobre el Tatengue, muchísima, muchísima gente, pero lo que hacen falta son likes, más de 80 personas en el aire y tenemos nada más y nada menos que 33 likes. Si te gusta lo que hacemos, si te está, si te sienta bien lo que ha relatado el señor Valentín Reynoso, lo que te he comentado aquí en Quien Está, la Franco Carbonetti, puedes sumarte con tu like, con tu me gusta, que nos ayudas un montón. Si estás del celular, bajas el chat y haces el pulgarcito que aparece con el fondo negro, si lo apretas te va a quedar blanco, nos ayudas un montón. Más aún, si te suscribís a esta hermosa comunidad que es Radio Pasión y Deporte, agradecemos claramente también a todos, pero a todos nuestros auspiciantes que hacen posible, perdón, estas transmisiones día a día, el empeño que le ponemos con los muchachos de Radio Pasión y Deporte. 2-1 gana Belgrano cuando salió ganando desde el vestuario, como se dice, viejo dicho, ganar desde el vestuario con gol de Jara. Pero Belgrano creo que le falta, yo lo decía en el desenlace del primer tiempo, le falta eso que lo tiene con Ulises. Justo siempre Ulises va a quedar en el nombre, en la memoria de todos, porque es importantísimo para este equipo. ¿Qué es lo que le falta? Claro, un hombre de Longo, que Longo mira, Longo pueda salir a cortar a la derecha y sabe que a su espalda hay un hombre que le está cubriendo, haga la redundancia, su espalda. Hoy no lo tiene, o sea, sí lo tiene, que es Heredia, pero Heredia no es Jerónimo Heredia, no es un jugador que pueda cumplir o suplir a Ulises Sánchez. Nadie puede jugar como Ulises, claramente. Obviamente puede mejorar de lo que tiene y ser algo similar a Ulises, cada jugador es diferente, pero Heredia hoy creo que Real le pide que juegue más que de marca, y García, Marín tampoco son jugadores que pueden hacer ese labor. Lo intentan, sí, lo intentan hacer, pero no lo pueden desempeñar de esa mejor manera. Yo, a mi entender, le está sobrando o Marín o le está sobrando o el Caco García, a mi entender, Belgrano. Yo pondría un Rolón, un Quiñón, que vuelve a estar concentrado después de la lesión en la primera fecha de esta Copa de la Liga, y o un Lencioni también, que puede jugar por izquierda y haría jugar menos a defender menos a Reina. Jugadores que pueden entrar y le puede dar otra cara en el mediocampo a Belgrano, o en realidad lo pueden ayudar más a Longo, y que Longo no tenga que andar cubriendo constantemente la espalda de tres jugadores y pueda hacerlo uno para un lado y otro para el otro, como lo hace cuando juega Ulises, o como lo ha hecho el otro día, el martes, contra Inter, cuando tenía el Chino Rojas al lado. Si bien el Chino Rojas tiene otra impronta en la cancha, es un poco más referente, se queda un poquito más, no va tanto para adelante, y ahí sí lo deja un poquito más para adelante a Longo, pero Longo nunca deja la mitad de cancha. Así que un segundo tiempo que seguramente Unión va a salir con todo, se va a tener que defender bastante Belgrano, pero aprovechar la rapidez de Reina, el buen juego de espaldas de Jara y las subidas claramente que van a ser importantes Reina y Barinaga por el sector derecho. Me parece que va a ser esa la carta de Belgrano, tanto porque por un lado Bruno Pitoso se va mucho, vuelve poco, y por el otro lado Federico Vera está amonestado, así que hay que tener mucha cautela, o tiene que tener mucha cautela Belgrano para afrontar este segundo tiempo, que esperemos salga todo
de la mejor manera. 15 de abril, aquí el estadio 15 de abril, perdón, o 16 de abril, para que la gente no se equivoque. 2-1 gana el Pirata de gran primer tiempo. Esperemos que siga así para que sigan triunfando los equipos cordobeses. En simultáneo, con la voz de Emiliano Techuri y los comentarios de Agustín Lavalle y los aportes de Guillermo Agustín, hoy está empatando Talleres 1-1 en el Mario Alberto Kempes, pero no voy a hablar más porque se van a venir cambios. Los voy a anotar para que el comentarista después pueda cambiar en su planilla. Se van a venir los segundos 45 minutos por el área de Radio Pasión Deporte. Te lo cuenta Valentín Reynoso, ¿o Valen? Bueno, ahí pasaba la voz del señor Franquito Carbonetti. Aquí por Radio Pasión y Deporte ya aparecen los equipos aquí en el campo de juego. Aparece el conjunto del Pirata. Esperamos por el conjunto de Unión de Santa Fe. Por Radio Pasión y Deporte estamos. Tengo 33 likes. Vamos rumbo a los 40. ¿Por qué te pido likes? Para que esta transmisión llegue hacia más y más y más personas. Si te gusta lo que hacemos, nos ayudas muchísimo, muchísimo con tu manito para arriba, con tu like, el pulgar, reventando esos me gustas. Me faltan solamente 7 para llegar a los 40. El like número 40, que me diga en el chat. Fui like número 40. Y le mandamos un saludo especial de parte de la radio. Abrazo enorme para Brian, para Tommy y para todos los oyentes que están prendidos en esta gran transmisión de Radio Pasión y Deporte. Estamos en simultáneo con lo que es el encuentro entre Talleres e Independiente de Rivadavia de Mendoza, aquí con el señor Franco Carbonetti. Estamos viviendo lo que es el encuentro entre Unión 1 y Belgrano 2. Ya aparecen los equipos aquí en el campo de juego. Nos podés seguir también en Instagram, arroba Radio Pasión y Deporte, y tenés los goles de Belgrano. Tenés el gol subido ya, el gol subido en este caso del conjunto del Pirata de Jara, señor Franquito Carbonetti. Arroba Radio Pasión y Deporte. Vamos a estar con lo que es Copa Libertadores y Copa Sudamericana en la semana que viene. Si viene brava la semana, señor Franquito Carbonetti, ¿no? Sí, sí, complicada. Hay Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Tenemos a Belgrano el jueves, a Belgrano a Talleres el miércoles, a River el martes. Así que movidita la semana. La próxima tenemos también, creo que semana, fecha entre semana. Así que creo que bastante movida la semana para Radio Pasión y Deporte. Cuando Valen, se va a venir una modificación en el Tatengue. Ya vamos a repasar quién ingresa y quién sale. Bueno, bien, perfecto. La voz del señor Franco Carbonetti. Ya están los equipos aquí en el campo de juego. Estamos a la espera de, bueno, el cambio que se dio en el conjunto del Tatengue. Señores y señores, comienza el segundo tiempo por Radio Pasión y Deporte. Ya estamos viviendo Unión 2, Belgrano 2, Unión 1. La pelota la va sacando ahora del fondo del campo de juego. La viene buscando la pelota Marín. Llega firme, yendo al piso el jugador Pardo. No había falta, dice el árbitro de Marín. Hay salida ahora para el conjunto Pirata. En el aire de Radio Pasión y Deporte estamos viviendo este segundo tiempo. Por ahora lo gana Belgrano. 2-1 frente al conjunto de Unión de Santa Fe. Con el señor Franco Carbonetti estamos ahí lateral. Por el sector izquierdo del campo de juego va saliendo con la pelota ahora. Desde el fondo del campo el conjunto Pirata. No sé si tenés el cambio a mano, Franquito. Exactamente, se retiró con la número 28, Mauro Pitón. Ingresó con la número 15, Patricio Tanda. Puesto por puesto pone el Kili González. Sigue el 5, el 5-3-2, el equipo dirigido de Kili González. Ya se lo ve bien paradito al hongo junto a Heredia, el Caco García y Reina por un lado, Marín y Jara más adelante. Para Belgrano sigue igual las cosas aquí en el 15 de abril. Estamos en vivo por Radio Pasión y Deporte. También estamos desde el Mario Alberto Kempes con Talleres Independiente Rivadavia de Mendoza. Entre los dos equipos de Córdoba. Falta Instituto nomás que lo pongan a la misma hora. Estamos en simultáneo con Talleres y Belgrano en arroba Radio Pasión y Deporte. Transmisiones en YouTube. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego. El conjunto Pirata rechazaba la pelota de Chico. Viene recuperando bien el balón ahora hacia arriba. Moreno, Moreno que toca para Longo. Longo que toca para Jara. Jara que toca para Marín. Le anticipaba la pelota a Corbalán. La pelota que viene para Marinaga. Va el Colo. Sigue el Colo. La pierde la pelota el Colo. La recupera Corbalán. La tira hacia el lateral. Ahí saque de manos para el conjunto
Pirata por el sector derecho. Se fue Mauro Pitón, ingresó el número 15. Hablemos de Patricio Tanda, en este caso, en el conjunto de Unión de Santa Fe. La pelota la viene buscando, la pelota Marín, va Marín, la pierde Marín, la rebota la pelota Tanda. Ahí lateral para Belgrano. En el aire de Radio Pasión y Deporte va ganando el Pirata 1-0. Lateral por el sector derecho para Belgrano, lo va a hacer rápido. ¡Ay! Se le panflearon las manos a Marinaga. La tiene otra vez el Colo, sigue el Colo, pasó el Colo. Es buena esta, centro que viene arriba. La hace rebotar a la pelota finalmente en Vera. Y la pelota la tiene el Caco. Sigue el Caco, encara el Caco, la tiene el Caco. El Caco hace rebotar a la pelota ahora Luna Diale. Lateral para Belgrano por el sector derecho del campo de juego, señor comentarista. Apuesta a Marinaga en el equipo de Real con, por el sector derecho. El Caco García allí junto al Colo se asocia a Marín. Un poquito más atrás Longo, pero no sale de allí, de esa zona que es una zona de confort para Belgrano, que le ha dado muchísimas alegrías. Hoy no está Ulises, pero con el Colo Barinaga intenta a ver si pueden desplegar algún centro para la cabeza de la joya Jara. Por ahora creo que es el quinto lateral consecutivo para Belgrano. Jugamos 3-2-1 aquí en el 15 de abril. El lateral para el sector derecho, lo hacen rápido, la pelota que viene para el Colo, la tiene el Colo, sigue el Colo, toca hacia atrás para Marín. Marín la hace rebotar, la tiene el Colo, a ver si gana un córner el Colo, sigue el Colo, la pierde la pelota, queda Bollón del balón hacia el medio, la recupera ahora García. Falta del Colo Barinaga, dice el árbitro. Bueno, y tiro libre para el conjunto de Unión de Santa Fe en salida, señor comentarista. Es que sí, lo agarra, lo termina agarrando el Colo Barinaga, le traba con la pierna derecha el rosarino a el número 14, hablamos de Pitón, y termina cometiendo, cobrando falta Hernán Mastrangelo, que lo reta a Longo, haciéndose el pantominero Hernán Mastrangelo. Hay tiro libre de abajo que lo va a hacer ya Cardoso. La pelota la va sacando ahora del fondo del campo de juego, queda bollando el balón cortito para que le busque finalmente el Caco García. La recupera bien a la pelota el feo Corbalán, va saliendo Corbalán, gana bien el Caco, bien por el Caco, aplauden el señor Caco García, que está recuperando su nivel el señor García. Y lateral por el sector derecho para el Pirata. Tengo 37 likes, me faltan solamente 3 para llegar a los 40, más de 100 en simultáneo. Vamos rumbo a los 40, la pelota que viene larga hacia arriba, rechaza el balón Unión de Santa Fe con Luna Diale, la viene buscando a la pelota ahora Balboa, recupera bien la pelota, rebola, rebola que toca para el Colo, lo hace rebotar a la pelota Luna Diale, toca ahora para buscarla finalmente hacia el medio a Balboa, quedó mal parado Belgrano, se viene con la pelota Gamba, encara Gamba, sigue Gamba, entrega por el sector derecho para Vera, pasa Vera, Meriano al piso, Chico en bolsa la bocha, va saliendo del fondo del campo de juego el Pirata. Para el equipo del Kili González, que la manejó de contra, la condujo Gamba y la terminó el jugador Vera, que sin peligro la agarró, la embolsó con sus manos Ignacio Chico. No lo lastima del todo Unión Belgrano, ha pasado también en el primer tiempo, sino que llega, pero se cierra tan bien Belgrano que es imposible entrarle. Va saliendo con la pelota ahora el uruguayo Cardoso, hacia arriba Cardoso, la pelota que viene cortita hacia el medio para que rechace Meriano. Y Meriano que toca para Longo, no llega Longo, llega Balboa, Barroqui, la tiene Balboa, recupera Meriano, recupera Longo, no llega Heredia. Queda bollando el balón hacia el medio, la tiene Unión de Santa Fe. Va la pelota ahora para Pitón. Pitón entrega el balón para Tanda, centro de Tanda, lo hace rebotar en el Colo Barinaga. En el aire de Radio Pasión y Deporte estamos. Ahí, lateral para el conjunto de Unión de Santa Fe. Por el sector izquierdo lo va a hacer el capitán, finalmente. El número 3. Hablemos de Corbalán, el feo Corbalán. Qué lindo apodo que le pusieron a este muchacho. Lateral por arriba, centro que viene al medio con las manos. Va rechazando la pelota Marín, la recupera Belgrano. De Jara para Marín, de Marín para Jara. No llega la pelota Jara. Viene recuperando la pelota ahora Unión de Santa Fe. Va Luna Díaz, la entrega bien para Corbalán. Tocó hacia el medio para Tanda, corner. Rebotó la pelota Moreno. Tiro de esquina para el conjunto de Unión. Es el séptimo del partido, el sexto para el equipo del Kini González, que por la vía aérea quiere llegarle, quiere lastimarlo. Por ahora ninguno le trajo peligro a Belgrano. Viene en esta Moreno siendo
yendo a anticipar la pelota antes del centro de Pitón. Por ahora, un poquito más Unión. Tiene más la pelota el equipo de Kili González. Centro que viene arriba, rechaza la pelota Heredia hacia el medio y queda apoyando el balón para que la vaya recuperando Unión de Santa Fe. Desde el fondo del campo de juego va saliendo con la pelota el jugador Cardoso, la tiene Cardoso, Cardoso que entrega el balón largo hacia arriba, queda apoyando hacia el medio y va sacando la pelota como puede ahora del fondo del campo de juego Belgrano. La recupera Unión, queda la pelota cortita ahora para que la vaya buscando ver ante la marca de Meriano. La busca Meriano, falta de Meriano, dice el árbitro. Bueno, hay tiro libre para Unión de Santa Fe en el sector derecho. No sé si fue falta, si soy sincero, se termina cayendo arriba la pelota, pero es esa falta mentirosa que siempre cobran. Estaba de espalda de igual manera Meriano. No sé si era falta, pero bueno, se termina tirando arriba de la pelota el número 16, Federico Vera. Como un córner prácticamente, hay tiro libre que le corresponde a El Tatengue. Ya tenemos casi 8 por el área de Radio Pasión y Deporte, vale. Tiro libre para Unión de Santa Fe, le va a pegar a la pelota Luna Diale. Va a darle a ese balón Luna Diale. Hay gente en el área, centro que viene arriba, al medio, el cabezazo de Meriano. Le cae otra vez la pelota Unión de Santa Fe. Lo va sacando el equipo Real, grita como loco, el balón queda bollando para Luna Diale, saca la pelota Barinaga, saca Heredia, tocó bien el balón, ahora va saliendo con la pelota Heredia, la tiene Heredia, va el pibe, se va de Heredia con la bocha, va Heredia, rechaza la pelota, ahora Pardo, queda bollando el balón hacia el medio, la busca la pelota Marín, ay Marín, el pase que dio hacia atrás, tocó para Longo. Longo toca para Barinaga, va saliendo Barinaga, entrega el balón ahora para buscarlo a Jara. Se viene con la pelota Jara, Jara que toca para Longo. Va saliendo con la pelota Longo, la tiene Longo, encara Longo, sigue Longo, Longo que toca. Un mal pase ahora para Barinaga, había falta, cóbrela, cóbrela Mastrangelo, tiro libre para el conjunto Pirata. Qué buena la jugada de Heredia, perdón que fue... un poco desinteligente Marín en el pase arriesgado para atrás y después Longo se animó, pasó al ataque y le terminan cometiendo falta a Longo desde atrás. Para mí es tarjeta, es jugada de tarjeta, perdón, porque fue con mala intención la falta del jugador del Tatengue, pero Belgrano ya como en el primer tiempo empezó a desesperarse con la pelota y le duda poco, eso le va a traer problemas. Creo que debería tener un poquito más de participación los que saben en Belgrano, que es Marín o el Caco, y poder juntar posesión y tiempo con la pelota a los pies. La pelota la tira larga hacia arriba Marín, centro que viene al medio, el cabezazo, le saca la pelota a Cardoso, rebote, offside, cobra el árbitro finalmente, tira el tercero del Pirata, se ha salvado Unión de Santa Fe, comentarista. Buen centro de Marín pasado, me parece que estaban todos en octubre cuando picó el pase, la bajó bien, de igual manera Jara, nadie llegó para empujarla, en realidad llegó el jugador de Unión primero, después quedó bollando así, Heredia no la pudo empujar, fue buena la jugada de esta pelota parada de Belgrano, que tiene que aprovechar estas oportunidades porque ya se le viene el Tatengue, recién lo decíamos antes que arranque el primer tiempo, el segundo tiempo, se le va a venir el Tatengue y así lo está haciendo. La pelota la va buscando ahora Unión. Pase hacia el medio para Luna Diale, centro al medio, atrás, Gamba, ¡Chico! Atajó la pelota, fenomenal, el ex arquero de Colón. ¡Ay, arquero en Belgrano! ¡Ay, arquero en Belgrano! Se salvó el Pirata en el nombre de Chico, lo tuvo Unión de Santa Fe, señor comentarista. ¡Qué tapadón metió Ignacio! La verdad que fue muy buena la jugada. Similar al gol que hizo Belgrano, primero de Franco Jara. Tiró muy bien Gamba, hizo pasar de largo Meriano que se resbala. Y a quemarropas, al lado estaba Gamba para definir. Ignacio Chico, perdón, atento, para bien paradito. Lo achicó lo más que pudo, valga la redundancia, a Jara. Y gran atajada del ex Colón. Muy buena la primera que tiene que intervenir el arquero de Belgrano. Y respondió de la mejor manera. Se van a venir dos variantes, Valen, en el equipo de Real. Cuando quiera lo repasamos. Nos metemos con las variantes en el Pirata. Bien, va a ingresar con la número 16. Hablamos Esteban Rolón, el ex jugador de Argentinos, Boca, Huracán, entre otros. Y se va a retirar con la número 4, Barinaga. El otro de los cambios que va a hacer es que con la salida de Marín y va a ingresar con la 14, perdón, se va Jara.
finalmente Jara y Marín, son tres cambios. Jara, Marín, Barinaga ingresan. Echavarría ingresa. El jugador Rolón, el otro de los ingresados creo que es Matías Palavecino. Otro de los que ha ingresado, perdón, González Metil. Ya vamos a repasar bien, Valen, porque fueron tres finalmente. Bueno, ingresó Echavarría, González Metili y el otro ya lo vamos a ir repasando. Bueno, hay lateral ahora por el sector derecho. Está claro que Jara va a ser titular frente a Delfín, ¿no? Está clarísimo. Sí, si lo pido, pues, ya tengo los cambios, es Metili, Echavarría y Esteban Rolón. Se retira Barinaga, se retiró Franco Jara y Matías Marín. De cuatro me parece que fue a jugar el número 34, hablamos de Jerónimo Heredia. Sí, jugó en inferiores de lateral derecho Heredia. Cosa me acuerdan a Farré poniendo a Ulises de cuatro. La pelota la tiene Unión, pase al medio para Gamba, va rechazando la pelota ahora Rolón. Sale Rolón, queda ahora Bollón, el balón es el medio, le viene recuperando la pelota Marín. La tiene Marín, sigue Marín, pasó Marín, buena de Marín, toca para Echavarría, buena esta. Echavarría que tira un largo balón para buscarlo a Marín, no va a llegar a la pelota Marín, la pecha Marín, no llega Marín. ¿A dónde la tiró Echavarría? Le tiró un cañón a Reina, finalmente lateral para Unión. Sí, la jugada fue buena de Echavarría que no, nunca esperó el pelotazo largo. De igual manera la fue a buscar Reina allí a la dividida. Un Reina que por ahora en el segundo tiempo no está teniendo la participación del primero. Creo que lo obligan tanto a marcar y a bajar que lo terminan sacando de su zona de confort y no puede desplegar su mejor juego el jugador Reina. Para mí es un segunda punta, más un extremo que pueda jugar con la pelota y ser una carta que no tenga que bajar tanto, así pueden confiar en él y poder atacar. Lateral por el sector izquierdo para el Pirata. Por Radio Pasión y Deporte estamos. Está ganando Belgrano 2-1 aquí en Santa Fe. Y la pelota la busca ahora Reina. Sigue Reina, va al rayo. Hace rebotar a la pelota y otro lateral para Belgrano. Ingresó González Metili. Ingresó Rolón. También ingresó Echavarría en el conjunto dirigido por Juan Cruz Real. Lateral por el sector izquierdo para Belgrano. Lo hace rápido Meriano que toca para González Metili de zurda hacia atrás para que salga con la pelota. Finalmente Heredia que toca para Moreno. Moreno, ¡ay Moreno! Moreno la tiró hacia la platea. Se fue a la calle esa pelota. Lateral para Unión, Franquito. La tiró. Pasó al televisor, me pegaba a mí prácticamente la pelota. La revolvió lejos. De igual manera otra cosa no tenía que hacer, pero creo que mantenerla en cancha al menos podía. Se asustó Matías Moreno ante la marca de Lucas Gamba. Belgrano que todavía los cambios no han sentado. No sé vos, Valen, pero yo lo veo muy distraído, Belgrano. Sí, los cambios no han ingresado bien. Bueno, vamos a ver qué sucede. Faltan más de media hora, más de lo que decidió el árbitro. Y la pelota la tiene Unión de Santa Fe por el sector derecho. Va subiendo con la pelota el jugador Tanda. La tiene Tanda. Sigue Tanda, la hace rebotar ahora en Rolón. Le comete falta a Rolón. Dice que no el árbitro Mastrangelo. Ahora sí, le terminaba cometiendo falta a Echavarría. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe por Radio Pasión y Deporte. El que ingresó mal es Echavarría, ¿no? Sí, creo que no puede suplir ni siquiera lo que ha hecho Jara y lo que viene haciendo Pacerini. Si bien Echavarría viene teniendo muy pocos minutos y no puede terminar bien los partidos porque se termina lesionando. Y eso no lo aprovecha nunca Echavarría. Hay saque de arco para el Pirata por Radio Pasión y Deporte estamos. Abrazo enorme para Cristian Valenzuela que nos decía vamos Belgrano de mi vida, para Lionel Ezequiel Castillo vamos Belgrano de mi corazón. Abrazo grande para Tommy que dice Belgrano gol. Para Ángel Loyola, para todos los oyentes que están prendidos rumbo a los 45 likes. Con tu me gusta nos ayudas un montón para que esta transmisión llegue hacia más y más personas. Va saliendo con la pelota Chico hacia arriba, viene largo el balón ahora para buscarlo Reina. Tiene Reina que le hace rebotar. La pelota tocó bien para Meriano que toca para el Caco. Pica Echavarría, pica habilitado. Va Echavarría, lo espera González Metili en el segundo palo. Echavarría toca hacia atrás para García. García, sigue García. González Metili remata el arco. Metili, ¡ay no! Lo mal que le pegó Metili la pelota, señor comentarista, no se puede creer. Se salvó Unión, del tercero lo tuvo el Pirata. Fue buena la jugada, la finalización fue espantosa de González Metili porque Echavarría se juntó con el Caco, terminó bien
la jugada de Echeverría, en vez de buscar el centro que estaba solo Metini, estaba incómodo para hacerlo. La jugada atrás para Reina, que le pega al arco, el peruano le queda abollando y para el gol, era medio gol de González Metini, le pegó con la de palo, le terminó en las manos de Cardoso. Fue buena la de Belgrano, la arrancó bien y la terminaron muy mal los pies de González Metini. Era el tercero, Valen, de Belgrano. Fue muy buena la jugada, es la primera de este segundo tiempo en el equipo de Real. Sale del fondo el Pirata ahora con Chico, pelotazo largo hacia arriba, la pelota que viene para Echeverría, golpe de cabeza finalmente de Pardo. Queda apoyando el balón hacia el medio, la busca Longo, Longo que tira largo arriba para el Caco, no llega el Caco. Va rechazando la pelota Mosqueira, mitad del campo de juego, la viene recuperando la pelota Moreno. Moreno que toca hacia atrás para Chico, Chico con la zurda, rechazo hacia arriba, largo. Otra vez viene el balón ahora para Echeverría, media vuelta, ganó Echeverría, mano a mano. Echeverría va por el tercero, el Pirata, media vuelta de Echeverría. La pierde Echeverría, la pelota, le falta, creo yo que le falta más físico Echeverría. La perdió muy fácil a la pelota. El jugador del Pirata, bote a tierra me parece finalmente. Y se vienen cambios en el conjunto de Belgrano de Unión. Señor comentarista, lo escucha usted. Bien, allí la jugada que no entiendo que cobra en realidad Hernán Mastrangelo, pero creo que la jugada recién de Echeverría fue buena, estaba habilitado. Muy buena la de Caco García en una baldosa, anticipando a todos y siendo más inteligente que muchos. Y recién decíamos, Reina no la terminó de la mejor manera. González Metini se pierde una chance. Ahora estoy viendo la repetición, Valen. Terrible el gol que cerró. Tenía tiempo de bajarla, fumar un pucho y después de definir tranquilo. Decidió rápido por la de palo. El gol que se perdió Belgrano, Valen, es, la verdad, muy, muy lamentable. Tiro libre para el Pirata ahora, sí, la verdad que sí. No se puede explicar lo que cerró González Metini. Hay tiro libre para Belgrano, para el sector izquierdo del campo de juego. Le va a pegar la pelota Marín. La falta era cometida sobre el jugador Brian Reina. Le metieron un patadón de atrás al rayo al jugador del seleccionado peruano. Tiro libre para Belgrano, para el sector izquierdo del campo de juego. Tengo 20 de la segunda etapa. Lo gana Belgrano, dos tantos contra uno con gol de Jara, doblete. Ahora en el banco Jara. Y el tanto de Unión lo marcó Pitón, Bruno Pitone, el lateral izquierdo. Hay tiro libre para el conjunto de Belgrano. Lo hacen cortito, la pelota que viene para Reina. En cara Reina, sigue Reina, tocó para García, centro al medio. Corner, corner, tiro de esquina para Belgrano, que en busca del tercero. Se quedó dormida la defensa de Unión. Le hizo bien Belgrano con Reina y el Caco García. La termina bien el número 15 y dan la humanidad del de jugador que recién ingresó, Tanda, y hay tiro de esquina, es el segundo para Belgrano, el octavo del partido, Valen. El que habían ingresado en Unión es Nicolás Orsini. Ya te voy a confirmar quién se retiró. Va saliendo con la pelota, ahora la tiene González Metini, lo hace rebotar. Hay otro tiro de esquina, Franquito, para el Pirata. Perfecto, es el cuarto para el Pirata. No fue buena la ejecución de Metini, llovidito. Y lo favoreció al defensor de Unión. Después, en segunda instancia, Metini quiso finalizarla. Rebota en Vera. Hay otro tiro de esquina para Belgrano. Bueno, tiro de esquina. Ahora le pega González Metini arriba. El cabezazo al medio. Queda apoyando el balón. La viene buscando la pelota. Ahora García. Va García. Ojo, Caco. Ojo, Caco. Le termina cometiendo falta. Hay tiro libre ahora para el conjunto de Belgrano, para el sector izquierdo del campo de juego. Lo hacen rápido, la pelota que viene para González Metini. Va González Metini, va Belgrano en busca del tercero, lo tiene el zurdo. González Metini toca hacia el medio, la pelota que viene ahora cortita para buscarlo a Heredia. Centro al medio. ¡No! Moreno, lo que cerró abajo del arco, no se puede creer. De milagro se salvó el conjunto de Unión de Santa Fe. Increíble lo que cerró Moreno abajo del arco y lateral para Unión. González Metini y Rolón, los dos ingresados, lo que le hacía falta a Belgrano, han entrado en participación. Triangulación para que Heredia haga un centro a la perfección, para que Moreno tenga que ni saltar. Lo que hizo Moreno fue saltar, no tenía que hacerlo. Y al saltar le quedó baja la pelota y se del sobrepique la termina tirando afuera y no termina haciendo gol. Un gol que creo que era mejor este que el de González Metini.
doble chance, casi menos de 5 minutos para Belgrano, que le puede costar muy caro si no las aprovecha las que tiene el equipo de Real. Ingresó bien Metini, vale. La pelota la viene buscando ahora, va por el sector derecho, Unión, se viene con la pelota, centro arriba, ¡gamba! ¡Chico! 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 ¡No pasarás! Dijo Ignacio Chico, ¡qué pedazo de atajada que metió el ex Colón de Santa Fe! ¡Y arquero en Belgrano! ¡Tiro de esquina para Unión! Es el número 11 del partido. Es el séptimo para el equipo de el Kili González. Buena triangulación del sector derecho de Unión. El centro para que Luna Viale cabecee fuerte. La termine a contrapierna sacando Ignacio Chico. Medio gol vale esta atajada del ex Colón. Qué pedazo de atajada metió Chico. No aprovechó el tiro de esquina. Ahora Unión, la pelota que viene largo hacia arriba. Gamba al medio. Chico. 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 Hay arquero Belgrano. Hay arquero Belgrano, señor comentarista, sale del fondo el conjunto dirigido por Real. Si bien Lozada, antes de que sufra la enfermedad del dengue, ha tenido algunos partidos irregulares. Pero bien te digo que cuando ha tenido buenos partidos ha sido figura y hasta uno de los mejores del fútbol argentino, Lozada. Hoy Ignacio Chico hace que Belgrano estale un poco menos al ex arquero de Estudiantes, y el ex Colón tuvo tres y las tres la hizo de la mejor manera, y por eso Belgrano acá sigue ganando 2-1. Vale, Belgrano necesita cambiar el chip, necesita aprovechar las que tiene, porque como dije recién, le puede salir caro. Cuando llega Colón parece ser peligrosa para el equipo de Kili. Sale con la pelota ahora Ignacio Chico por Radio Pasión Deporte Tapa. Me faltan dos likes para llegar a los 40 me gusta. Nos ayudás para que esta transmisión llegue hacia más y más y más personas. Abrazo enorme para Lionel Castillo, que dice vamos Belgrano de mi corazón. Para Claudia Suárez. Para Cristian Valenzuela, que dice vamos Belgrano de mi vida. Y la pelota viene larga ahora para que la busque. Finalmente no va a llegar a la pelota Echavarría. Recuperando la pelota Unión de Santa Fe. Fondo del campo de juego. Viene rechazando Thiago Cardoso, el uruguayo. Y la pelota la va buscando Meriano. La ganó bien finalmente el jugador. Hablamos de Orsini. Toca hacia atrás para Vera, centro al medio, Moreno, Luna Diale, le queda el remate Luna Diale, va Luna Diale, toca hacia atrás, la tiene la pelota Mosqueira, va Unión, va por el sector izquierdo ahora Corbalán que tocó para Gamba, falta sobre Corbalán, con delay la cobró Mastrangelo, tiro libre para Unión de Santa Fe, comentarista. Y creo que retrotrajo la acción Hernán Mastrangelo, pero no sé si había falta de González Metiri sobre la humanidad del capitán Tatengue. Un tiro libre que es amenazante, tres cuartos de cancha, sector izquierdo. González Metiri está como yo, no entiende qué cobró Mastrangelo, pero bueno, quiso pasar después de tirar la pared con Luna Diale Corbalán, y en el camino estaba Metiri. Si se corre Metiri es una jugada comprometedora para Unión, no sé qué quiere que haga Mastrangelo. Tiro libre para Unión de Santa Fe, le va a pegar a la pelota Luna Diale, le pegó el arco. Afuera Luna Diale. Saque de arco para el Pirata, lo va a hacer Chico. Radio Pasión y Deporte con el señor Franco Carbone de los comentarios. Remate del ex Boca, surgido en las inferiores de Cruzeneise. Fuerte con comba, le pegó Luna Diale, número 7, que se cerró bien para meterle al segundo palo de Ignacio Chico, pero no bajó nunca la pelota. Mantuvo la misma altura y por eso se fue rozando el palo izquierdo del ex Colón. Ignacio Chico, que empieza a ser la figura de este partido con dos pelotas o tres pelotas fundamentales para que todo siga 2-1. Rolón no lo está ayudando lo demasiado a Longo, y Longo tiene que estar cubriendo, perdón la palabra, las cagadas de los otros mediocampistas, y por eso termina sufriendo en la mitad de cancha Belgrano, que no le encuentra la última vuelta a la rosca el equipo de Real. La pelota que viene larga para Orsini, se mete al área, ojo con esta, centro que viene de Orsini, arriba, saca la pelota Heredia al córner, señor comentarista, y tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Tiene que recuperarse Belgrano, 2-1 está el encuentro, está uno arriba solamente el Pirata, tiro de esquina para Unión. Octavo córner para el equipo de Kini. Baluna Diale, Valen del sector derecho, el que había salido
Nicolás Orsini es el autor del gol, Bruno Pitón. Están y los se dos, viene el tiro de esquina, te corto Franquito, centro que viene arriba, Pardo, afuera. Afuera, afuera, llega Unión, avisa, le toca el rancho al Pirata en 26 del segundo tiempo. Como se dice en el barrio, le están cascoteando el rancho al equipo de Juan Cruz Real. Recién lo decíamos, si Belgrano no aprovecha, Unión tiene altura, Belgrano sufre las pelotas paradas ya de hace varios meses, no le puede encontrar la vuelta a las jugadas de pelota parada el equipo cordobés, el equipo de Alberdi, y ahora se vio reflejado, recién ganó solo Pardo, fue más alto que todo, esto de marcar en zona no le favorece porque Moreno tiene que ir a hombre, Pardo que es el más alto, ganó bien solo, el salto perfecto del zaguero de Unión, se fue rozando el travesaño que defiende Ignacio Espitosa, se va a venir una variante más del equipo de Juan Cruz Real, ¿vale? 27 minutos del segundo tiempo tenemos por Radio Pasión y Deporte, se viene una variante en el conjunto Pirata, te escucho atentamente señor Franquito. Bien, la modificación en el equipo visitante va a ser la cuarta para el equipo de Juan Cruz Real en esta noche. Santafesina se va a retirar con el número 15. Hablamos de Matías El Caco García, uno de los que ha mejor jugado, o que creo que ha hecho un buen laburo de cara a lo que viene el jueves por Copa Sudamericana. El que se va a retirar es el número 15, Matías El Caco García, e ingresa con la número 26, Facundo La Gata Lencioni, vale. Vale, tenemos Valen reanudó el juego. Aquí había falta tiro libre. Sí, aquí estamos, Franquito. Estábamos muteados. Bueno, bien, perfecto. El señor Franquito Carbonetti con los cambios en el conjunto del Pirata. Cara Juan Cruz Real sacándolo el Caco. Y creo que marcar bien esa línea de cuatro. Allí a Lencioni que lo ayude un poco más en la marca, que es más jugador más defensivo que otro, y volcamos a Reina, que es lo que tuvo que hacer el partido. A Lencioni lo va a poner a marcar por izquierda y a Reina lo va a soltar un poco más y lo va a poner arriba a Echeverría para ser un poco más fuerte y poder tener mayor eficacia en la delantera. Falta sobre Orsini de Meriano. Tiro libre para Unión de Santa Fe. Media hora tenemos de partido, se viene Unión en busca del empate, señor comentarista. Hay tiro libre para el Tatengue. Así es, amonestado el número 13, Nicolás Meriano, es el tercero en el equipo visitante. Se suma a Révola y a Brian Reina. Infantil, falta de Meriano, que tenía todo para anticipar la pelota. Le mete la pata entre entre los pies. Ahora sí, tiro libre peligroso. A Luna Dial en 30, Valen acá en el 30. Tiro libre para Unión de Santa Fe, le va a pegar a la pelota, va a darle Luna Dial, va a pegarle a ese balón el número 7. Miran todos atentos en Santa Fe, le va a pegar a la pelota Luna Dial, 30 del segundo tiempo. Va a darle Luna Dial al arco, centro que vino finalmente pasado arriba, rechaza la pelota como puede del fondo del campo de juego Moreno y se choca ahora Heredia con Pardo. Hay tiro de esquina para Unión de Santa Fe, 30 minutos tenemos del segundo tiempo por Radio Pasión y Deporte. Tiro de esquina para Unión de Santa Fe, se pelea Heredia con Pardo, estos dos aparte compartieron, me parece que las inferiores en el Pirata, porque Pardo es de Belgrano, entonces me parece que compartieron los dos las inferiores. Hay tiro de esquina para el conjunto de Unión de Santa Fe, le va a pegar a la pelota Luna Diale. Va Unión por arriba, 30 del segundo tiempo, centro que viene, largo, pasado, el cabezazo al medio, rechaza Moreno. Y busca la pelota ahora Reina y se mete la contra, es el tercero, la tiene Reina, va Reina, sigue Reina, falta. Falta sobre el rayo, tiro libre para el Pirata en salida, que respira, comentarista. Hizo bien Reina, la tiró por un lado, la fue a buscar por el otro, pero le tenía cometiendo falta. Cuando retrocedía el número 16, el número 15, hablamos de Patricio Panda. Que es amonestado porque era una jugada de contraataque, es el tercero también en Unión junto a Corbalán y Avera. Belgrano tiene que aprovechar esta falta para respirar, no encuentra la pelota Belgrano, algo que es necesario cuando Valen hay una variante en el equipo local, cuando quiera la repasamos. Bueno, después de esta te la pido porque se viene con la pelota ahora, infracción finalmente de Chavarría, repasamos la
el cambio, en este caso, el conjunto de Unión. Es el tercero del equipo de Kili González. Se retiró con la 5 Joaquín Mosqueira e ingresó con la número 31 Lionel Verde. Saca la pelota ahora del fondo del campo de juego Unión. La viene buscando Corbalán que entrega el balón hacia el medio para Luna Diale. Se viene con la pelota Luna Diale tira el balón hacia el medio ahora para Orsini que va entregando la pelota de largo hacia arriba para Corbalán. Y la viene recuperando Heredia. Hoy la tira para el conjunto de Unión de Santa Fe por Radio Pasión y Deporte. La viene buscando la pelota ahora Orsini que toca para Corbalán. Va Orsini, media vuelta de Orsini, gana Longo, gana Heredia, mete Heredia. Pase Heredia, gana Orsini, gana Moreno, ahora mete Belgrano. Sale del fondo del campo de juego el Pirata con Moreno. No llegó a la pelota Chavarría. Lateral para Unión de Santa Fe. En el fondo del campo de juego le viene buscando la pelota Torren. Torren tocó para Pardo. Se viene con la pelota Pardo. Pardo entrega el balón por el sector derecho para buscarlo a Tanda. Se viene con la pelota Tanda. Tanda que toca hacia atrás el balón ahora para que la tenga Mosqueira. Va Mosqueira, levanta la cabeza, toca ahora para Corbalán. La pelota que entrega el balón ahora para Gamba. Se viene Gamba, sigue Gamba, va Gamba, pase al medio para Corbalán. La deja salir Moreno. Saque de arco para el conjunto Pirata en 33 del segundo tiempo. John Sack mueve la pelota de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Lo quiere hacer salir a Belgrano, que está agazapado en su área. Fue buena recién, no lo entendió nunca el Toro Corbalán al jugador Tanda por el sector izquierdo. Se termina yendo por línea de fondo, pero Belgrano tiene que tratar de no volverse loco tampoco cuando tiene la pelota el equipo local, porque va a ser, si se vuelve loco, si se empieza a desesperar, no va a ser bueno para Belgrano, porque puede estar al caer el empate. Cuando está en el piso, Jerónimo Heredia, allí lo elonga la pierna izquierda, la pierna derecha Matías Moreno, pide el carrito Mastrangelo, seguramente va a agotar variantes. Juan Cruz Real va a ser Jerónimo Heredia, esperemos que no sea nada grave, porque ya no le cae bien esto a Belgrano que un hombre caiga al piso. Sufrimos todos cuando un hombre Belgrano va al piso, ¿vale? Bueno, se va retirado Heredia, me parece que es más por cansancio físico. Yo no creo que sea algo de... Sí. Yo no creo que sea algo, Franquito, de alguna lesión. Es más cansancio físico lo de Heredia. Sí, aparte, no solamente eso, sino que jugó el otro día también. Un partidazo, viene fue contra Tigre. El que ingresa es con la número 37, Mariano Troilo. Valen va a jugar su primer partido en primera división por el sector derecho. O sea, ha jugado, pero primer partido como lateral derecho en Mariano Troilo. La viene buscando la pelota Marín. Sigue Marín, juega hacia atrás para Longo. Longo que entrega el balón para que salga con la pelota por el sector de la mitad del campo de juego González Metilli. Lo tiene González Metilli. Toca hacia atrás el ex argentino Juniors para que vaya saliendo Rebola que entrega para Chico. Va saliendo Chico del fondo del campo de juego hacia arriba. La viene buscando la pelota. No llega finalmente Chavarría. Recuperando la pelota Moreno. La tiene Moreno que entrega el balón largo hacia arriba. La busca Chavarría. La para Chavarría. No llega la pelota Marine. Recuperando la pelota Unión de Santa Fe. Desde el fondo del campo con el uruguayo Thiago Cardoso. Hacia arriba Cardoso. Golpe de cabeza. Buen golpe de cabeza de Meriano. La viene buscando la pelota Reina. No llega Reina. El que llega es Vera. Va rechazando la pelota Meriano hacia arriba. Sale Unión de Santa Fe por Radio Pasión y Deporte. Estamos en simultáneo con Talleres Independiente de Rivadavia de Mendoza aquí en nuestro canal. Y va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego Unión con Corbalán que tira largo el balón hacia arriba. La baja ahora Luna Diale. La tiene Luna Diale que entrega el balón hacia el medio ahora para que vaya saliendo con la pelota desde el fondo del campo Unión. Buen pase filtrado, se viene Corbalán, centro al medio, Gamba, rebote, Gamba, afuera. Afuera. Se ha salvado el Pirata, lo tuvo el empate Gamba. Lo tuvo Gamba. Orsini finalmente se ha salvado. Belgrano lo tuvo Unión el empate. Directo a los bloopers del fin de semana. El gol que se acaba de errar el número 33. Hablamos de Nicolás Orsini. Valen. Fue buena la jugada de Luna Díaz. El sector derecho. Pasó el Corbalán, se la robó centro. Y le quedó a Orsini, que le primero se la choca, le quedó, lo favoreció el rebote. Arco solo porque estaba ya rendido Ignacio Chicó. Fuerte, puntinazo, saquen en la uña, diría un amigo. Y la termina tirando a las nubes Nicolás Orsini. De igual manera, Belgrano nuevamente se acaba de salvar en la cuarta, ya que erra Unión en su segundo tiempo. Los cambios no le han rendido lo suficientemente
está Juan Cruz Real, creo que un poco González Mejías, pero está ahí nomás, vale. Sale con la pelota ahora del fondo del campo de juego el conjunto de Unión de Santa Fe, la tiene Cardoso, Cardoso que entrega el balón para Vera, va rechazándose arriba Meriano, se viene Unión, tres cuartos de cancha, sector derecho del campo de juego, el lateral lo hace cortito Vera, Vera que juega hacia atrás para Pardo, Pardo que toca para Vera, Vera que toca para Pardo, va saliendo con la pelota Unión, busca el empate, el conjunto Santa Fe, sí, no la tiene Pardo, centro de Pardo arriba, recortado como 100 gramos de fiambre, y la busca la pelota ahora Gamba, se viene Gamba, Gamba que entrega el balón hacia atrás para que le vaya buscando Luna Diale, se viene Luna Diale, encara Luna Diale con el número 7, Luna Diale, media vuelta de Luna Diale, sigue Luna Diale, entrega el balón ahora para el sector derecho, comete falta Longo, tiro libre para Unión de Santa Fe, lo sufre Belgrano a este último tramo del encuentro. Sí, vale, no está sufriendo, va a sufrir creo que aún más porque quedan casi 8 minutos más lo que adicione. Creo que algunas chiquitas están yendo a favor del equipo santafesino. No quiero empezar a entrar en esta dicotomía de los árbitros, ¿vale? Pero me parece que Bastranchi lo está haciendo un poco el dolor. Sí, bueno. Centro que viene de Luna Diale atrás. Decide jugar el balón para Verde. Le pega al arco, el rebote. Le cae la pelota ahora finalmente a Tanda. La tiene Tanda, sigue Tanda. Centro arriba, el cabezazo. ¡Balboa! ¡Afuera! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! Se fue largo la pelota, se salvó Belgrano, lo tiene contra el arco Unión, el Pirata. Centro ahora fue del número 15 de Tanda, al punto de penal, cabeció incómodo el ex Belgrano, hablamos de Balboa, la ley del ex, picó un cabezazo con no mucha fuerza y por eso sin problemas para Julián Chico, pero cruzó todo el área nuevamente, el cabezazo ganó lejos. Va a sufrir porque Belgrano no le encuentra la vuelta, la pelota parada, no la está defendiendo bien. Y creo que si no empieza a pensar en la pelota, va a sufrir de acá al final Belgrano. Sale con la pelota ahora el conjunto de Unión de Santa Fe, fondo del campo de juego, le tiene Pardo, Pardo que entrega el balón por el sector derecho. Viene saliendo con la pelota ahora el Tatengue, va a Vera, sigue Vera, recupera la pelota Meriano. Meriano, sáquela, sáquela. Hace rebotar en Vera y lateral para el sector izquierdo, para el Pirata, por Radio Pasión y Deporte estamos. Lateral para el Pirata. Quedan 6 más lo que decidió el árbitro del encuentro. Aquí en el estadio 15 de abril, en Santa Fe está ganando Belgrano por ahora. Por ahora llega a las 14 unidades. El Pirata la pelota la tiene en la mitad del campo de juego. Va el balón para Reina. Se cae Reina. Recupera la pelota Unión de Santa Fe. Va Corbalán, Corbalán que entrega el balón para Gamba. Se viene con la pelota Gamba. Encara Gamba, va Lucas. Gana bien, fenomenal Moreno. Apláudalo al pibe. Y se viene con la contra el Pirata. Y la tiene Moreno, Moreno que entrega el balón ahora por el sector derecho. Buen pase para Reina. Lo tiene Reina. Lo agarran de la remera. Falta. Falta y amonestación a Corbalán. Tiro libre para Belgrano. Si es amarillo para Corbalán, vale, está amonestado el número 3, pero parece que es Luna Diale. No, sí, no, Torrén, perdón, es Torrén quien le comete. Sí, porque estaba amonestado. Era el número 2, Miguel Torrén, cuando se venía Reina. Buen corte reciente Moreno, que fue al lateral derecho. Moreno, y Trollo pasó a ser central. Buena, buen partido de Moreno, vale, de hecho. Faltando ya un poco más de 5 minutos por lo adicionado, yo lo voy a elegir de figura a Matías Moreno. Me gustó muchísimo. En Unión, ¿cuándo se va a venir la última variante en el equipo local, vale? Bueno, lo hacen rápido, el tiro libre. Yo te lo voy a preguntar a la variante centro que viene de Reina. Arriba, pasado a Chavarría. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Repasamos el cambio en Unión de Santa Fe, Franquito. Se retiró con el número 18, Lucas Gamba, e ingresó con el número 9, Gonzalo El Toro Morales, uno de los que le gusta a Luis Arquime para reemplazar a Juliano Pacerini. Ya ha preguntado condiciones el presidente de Belgrano. Buen centro para que Moreno la tenga que empujar. Cabeza un poquito incómodo, por eso sin problemas para Cardoso. Sale ahora Unión, se viene el Tatengue. Se viene con la pelota el Tatengue para el sector izquierdo. Va subiendo con la bocha el número 7, Luna Diale. La tiene Luna Diale, encara Luna Diale, sigue Luna Diale, lo marca de cerca Longo. Y la pelota la regala Luna Diale, la recupera Rolón, Rolón que toca para Chavarría. Tranquilo Chavarría, tranquilo Chava, buena. Tocó para Reina, Reina que toca bien para González Metilli, pica mano a mano González Metilli, va por el tercero. Sale el arquero, Rolón arriba, se fue larga la pelota. Se fue larga la pelota.
Lo tuvo Belgrano, me parece que cobraron la falta finalmente de Cardoso, señor comentarista. Cerca ahora del tercero el Pirata. Sí, la cobró Thiago Cardoso y tiro libre para Belgrano. Amonestado el arquero, es el cuarto. En Unión se suma Corbalán, Vera y Atanda. Fue buena la cómo aguantó de espalda Echevarría, giró bien. Lo vio perfectamente al jugador Longo. Longo lo habilitó. Perdón, era Moreno quien lo habilita a el jugador. La patada que le mete Cardoso a Rolón es de Roja, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después, cuando corta Cardoso, la quiere tirar por arriba a Rolón y se va lejos. Pero es una jugada a revisar del VAR de Cardoso. Salió a mitad de cancha a cortar. Yo la estudiaría en el VAR. No, pero es de Roja la patada que metió, el arquero Cardoso. Le pasamos el VAR, Valen, que quien están allí es el árbitro. Hablamos de Mauro Vigliano en el VAR. Bueno. Lindo muchacho Vigliano, ¿no? Sí. Muy bueno. Dolorido Rolón, Vale. Muy dolorido. Es que fue una patada de Roja. Es insólito que le han sacado amarilla. Mamita querida, el arbitraje del fútbol argentino, por el amor de Dios. Bueno. Hay tiro libre para el Pirata en el aire de Radio Pasión y Deporte. Tiro libre para Belgrano. El VAR no va a actuar. ¿Cuántas computadoras tenés revisando esta jugada? Una, dos. En Boca y River hay 15. Acá tenés dos, como mucho. Bueno. Si no hay rotura de hueso, no hay tarjeta. Parece ser la vara. Mamita querida, el arbitraje de Mastrangelo, pésimo. Tiro libre para Belgrano. Le va a pegar a la pelota González Metilli. Va a darle ese balón. Va González Metilli a pegarle esa pelota en el aire de Radio Pasión y Deporte. Viene largo ahora para el sector derecho. La para Reina. La tiene el Rayo. Va Reina, en cara Reina. Sigue Reina, 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 Reina. Pasó Reina. Va Reina, tocó para González Metilli. Apunta y dispara. Tira un largo pelotazo hacia arriba. Buena para Marín. Marín, el remate con la derecha de palo. Va González Metilli. No llega la pelota. Queda bollando el balón hacia el medio. Centro que viene arriba. Cabezazo. No llega la pelota Reina. Y la busca Reina. La recupera bien Unión. Y sale Unión de Santa Fe con una dial. La regaló hacia atrás. Va para Pardo. Pardo que toca para el uruguayo Cardoso hacia arriba. Y va recuperando la pelota, ahora es buena. Se viene con la pelota Morales, 44 del segundo tiempo, va Morales. Centro arriba, Chico. Chico con los puños, salva la pelota, la saca Troilo como puede. Un final infartante tenemos aquí en Santa Fe, la busca Echevarría, falta. Tiro libre para Belgrano, se salvó el Pirata. Chico, una de las figuras también del encuentro, señor comentarista. Sí, sin dudas, Ignacio Chico fue uno de los mejores para mí. Yo me quedo con Moreno, que fue fundamental para Belgrano en defensa, tanto por arriba, ganó muchos duelos, o más que todo por abajo, y en ataque ha tenido varias oportunidades. Fue una gran recién cobertura el corte de Chico con los puños para despejar, y creo que no tuvo un buen partido también, perdón, Brian Reina. Me parece un muy mejor jugador tirándose por la derecha. Cuando ya tenemos tiempo cumplido aquí en el 15 de abril, Valen, ahí ya el cuarto árbitro va a anunciar el tiempo más agregado, pero Belgrano va a sufrir estos minutos de adición. Va saliendo con la pelota ahora del fondo del campo de juego. 5 más, 10 del árbitro, Mastrangelo. Si es Pirata, no está escuchando la radio. 5 más, adiciona Mastrangelo. Quedan 5 minutos importantes. Va rechazando la pelota Troilo hacia arriba para Chico. Embolsa la pelota. La cuida como si fuera suya. Fue suya. Esta noche la pelota para Chico. Un arquero magnífico. Tiene de reemplazante Nahuel Lozada. Y que por ahora se está ganando la titularidad también, Chico. La pelota que viene largo hacia arriba, la busca Echevarría. Rechazando la pelota Pardo, queda bollando para Longo. Longo que toca para Echevarría, la busca Echevarría. Rechaza Pardo hacia arriba, la viene buscando la pelota Reina. Queda bollando el balón para Marín, gana bien la cuerda ahora Corbalán. Con la zurda hacia arriba, rechaza el balón, va rechazando Moreno. Y la busca la pelota Longo. Longo hacia arriba va, Longo la hace rebotar. Lateral para Unión de Santa Fe, dice el árbitro Mastrangelo. 46 minutos del segundo tiempo, gana Belgrano 2-1. La tiene Corbalán, centro que viene al medio, rechaza Moreno, le queda el balón a Vera. Le queda Vera, centro arriba, cabezazo al medio, rechaza Meriano.
No sale Belgrano del fondo. Se viene con la pelota Pardo. Sigue Pardo, encara Pardo. Pase filtrado en medio. Recupera Rolón, toca para Reina. Se viene el tercero. Se viene el tercero. Se viene el tercero. Va Reina, Reina, Reina. ¡Ay! La puteó justita la pelota Torrene. La puteó justita la pelota Torrens. Sale Unión de Santa Fe del fondo del campo de juego. 47 del segundo tiempo. Tengo aquí por radio para salir de aporte. Mala salida de Unión. Lo va a dejar salir, Chico. Ahí salida ahora para el conjunto pirata en el aire de radio para salir de aporte. Rechaza Chico hacia arriba. La sacó Chico. Déjala salir, Chico, por el amor de Dios. Y le da la contra Unión y se viene con la pelota Vera. Va Rolón, firme al piso, queda para Pardo. Pardo que tira largo hacia arriba. La busca la pelota Morales. Le quedó Corbalán, la tiene Corbalán. Sigue Corbalán, tocó para Luna Diale. Marca de cerca Moreno, Luna Diale. Queda Bollón del balón, la busca Longo. No lo toquen ahí, lateral. Lateral, lateral, lateral. Lateral para Unión de Santa Fe por el sector izquierdo. La viene buscando la pelota Corbalán. No cesa el peligro, centro que viene arriba. Remata el arco. Afuera, 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 verde la nube, la tiró. Salida para el pirata que respira, señor comentarista. No da tregua al partido, vale, no le da tregua al relator. Y un partante final aquí en el 15 de abril, la fue buena. De Unión que buscó por el sector izquierdo, después, como pudieron, no le veían más escapatoria que un centro. La terminaron tirando atrás para que Verde remate y le salió Verde el remate porque la termina mandando el sector izquierdo afuera para que Chico salga de abajo. Último dos minutos, que lo cuenta Valentín Reynoso a Cariz. Bueno, bien Franquito. Ahí, tiro libre para Unión de Santa Fe en el aire de Radio Pacine Deporte. Tiro libre para Unión de Santa Fe, quedan dos. Quedan dos para que finalice el partido aquí en Santa Fe. Belgrano se aferra a la victoria, pero hay tiro libre para Unión en la mitad del campo de juego. Le va a pegar el arquero Thiago Cardoso. Centro que viene arriba, cabezazo al medio, afuera. Afuera el cabezazo de Orsini. Va a haber saque de arco para el pirata que respira. Que por ahora se va llevando 13 puntos importantísimos aquí en Santa Fe. Para seguir sumando, para que Juan Cruz Real siga con la racha positiva. Dentro de tanto negativo en el pirata hay algo positivo. Va a haber saque de arco, le va a pegar a la pelota Chico. Va a salir el Chico de arriba con la zurda, tira largo el balón. Para que la venga buscando Chavarría, comete falta Chava. Comete falta Chavarría, 49-15 tenemos del segundo tiempo. Aquí por Radio Pasión y Deporte está ganando el pirata. Está ganando el pirata que se lleva 3 puntos importantísimos. Quedan 40, quedan 30 segundos. La pelota la tira Cardoso hacia arriba. Rechaza Rolón hacia el medio. Le cae el balón a Corbalán. Tiene que defender esta Belgrano. Va Luna Diale, centro que viene de Luna Diale arriba. No sale Chico. Sale Chico. Embolsa la pelota Chico. 20 segundos finales aquí en Santa Fe. Va a ganar Belgrano. Va a ganar el pirata que se aferra a la victoria, que llega dulce a la segunda fecha de la Copa Sudamericana frente al Delfín. Hay equipo, señoras y señores. ¡Ganó! Belgrano. Ha ganado el pirata aquí en Santa Fe. Ganó Belgrano, ganó el pirata con los tantos. Dejar un doblete de Franco Jara, ganado Belgrano de visitante. Segundo triunfo liro del pirata. Ha ganado Belgrano aquí en Santa Fe. En el nombre de Jara, en el nombre de Chico y en el nombre de tantos que han puesto el alma aquí en el Estadio 15 de Abril. Ha ganado el pirata, dos tantos contra uno Belgrano. Llega a 14 unidades. Ganó Belgrano, dos tantos contra uno. En el nombre de Jara, el doblete, descontaba Pitón. Ha ganado Belgrano, segunda victoria consecutiva del pirata, señor comentarista. Buena victoria de Belgrano, aceitando el equipo que ha puesto Juan Cruz Real, este mixto que le ha dado fruto. Un Jara que aprovechó las que tenía, las mandó a guardar, el penal que le hicieron a él, lo cambia por gol. Un Belgrano que jugó fenomenal. El segundo un poquito más agazapado, era obvio por la ventaja que llevaba sobre el rival, y Unión que intentó lastimarlo, pero se encontró con un presente de Ignacio Chico que
no lo pudo evitar. Quien fue para muchos la figura, yo me voy a quedar con Matías Moreno, que fue muy regular a lo largo y ancho de este partido y por eso pudo mantener esa ventaja sobre el Tatengue, el equipo de Juan Cruz Real. Hoy le salió bien al técnico este cambio, este mixto. No sé si los cambios fueron los mejores o los acertados. Ingresó bien Echeverría, o algunos destellos de Echeverría, algunos destellos de González Metiri, al igual que Esteban Rolón, pero Belgrano, que le venía costando de visitante, o le venía costando por el torneo argentino, solamente tenía 2 victorias, hoy puede conseguir la tercera. Otra vez la víctima es Unión, como en aquella fecha 13 de la Copa de la Liga del año pasado, cuando ganó 4-1, hoy 2-1, gran actuación del equipo cordobés, que desde Santa Fe se trae más que tres puntos y se va para Ecuador en busca de la heroica para aceptar la clasificación a la Copa Sudamericana, vale. Bueno, ha pasado el comentario del señor Franquito Carbonetti. Franquito querido, un gran abrazo para vos. Ha ganado el Pirata aquí en Santa Fe 2-1. Los goles de Franco Jara, doblete del delantero Pirata. Nos vamos despidiendo. Abrazo enorme para vos, Franquito, para todos los oyentes. Los esperamos el día martes. Vamos a estar con River por Copa Libertadores. Abrazo enorme para todos. Ha ganado Belgrano. Chau, chau. En el trabajo, la facu, el asado con amigos, en la cancha. Estés donde estés, te mantenemos informado de todo aquello que no te...